Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación de las jornadas de investigación del programa Agenda Joven de la UNED. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de la señora Yelena Durán, que es directora de la Dirección de Extensión y que viene en representación de Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED. Buenas tardes a todos y todas. A nombre del señor rector, don Luis Guillermo Carpio Malabasi, les doy un cordial saludo a doña Katia Calderón, vicerrectora académica de la UNED, a doña Nora González, coordinadora del programa Agenda Joven, compañeros y compañeras del programa de Agenda Joven, estudiantes que nos acompañan hoy y público en general. El programa Agenda Joven tiene más de 7 años de ser parte de la UNED. Es pionero en el país en el desarrollo de investigaciones, así como de actividades de formación y capacitación exclusivas en la temática de la juventud, contribuyendo de este modo a un mejor conocimiento de esta población y fortaleciendo los procesos de inclusión, participación y disfrute de los derechos que le son inherentes, así como su visibilización como sujetos activos del ejercicio del poder y como actores protagónicos del desarrollo de sus comunidades. Su misión consiste en promocionar los derechos de las personas jóvenes en Costa Rica y de colaborar con el desarrollo de una sociedad más solidaria, inclusiva, plural, participativa, civilista, sensible, libre y feliz. Además, se propone incidir en la consolidación de las prácticas democráticas y en el respeto y garantía de los derechos humanos. Cada una de las investigaciones realizadas en el último año encuentra su fundamentación dentro de este marco de acción y compromisos institucionales, particularmente el principio de formar personas con pensamiento crítico, creativo, autónomo, de manera que puedan desarrollarse formas de convivencia solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y la ampliación de la democracia. Las investigaciones que hoy se presentan son insumos importantes para el abordaje de las complejas realidades que enfrentan las personas jóvenes, lo que permite contar con recursos valiosos para la academia, de manera que el análisis de las temáticas tenga una adecuada fundamentación. Por ello es que dentro de estas investigaciones se encuentran temáticas que aluden al ejercicio y garantía de los derechos fundamentales, tales como derechos políticos, a la participación y representación política de las personas jóvenes con el Observatorio Político Juvenil, el derecho a una educación de calidad y a recibirla en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, a partir de la elaboración del Informe de Educación para Todos en su capítulo nacional y el derecho a la dignidad e integridad humana a partir del desarrollo de estudios importantes sobre el delito de la trata de personas. Adicionalmente, como resultado de un proceso de reflexión que mantienen los investigadores del programa con docentes de todo el país, se presentan percepciones sobre las prácticas democráticas y las relaciones de convivencia en las aulas. Por otra parte, es importante mencionar que en el esfuerzo permanente del programa por identificar las distintas problemáticas que aquejan a la población joven y con el espíritu de innovar la manera en la que se abordan, se han organizado en los últimos 7 años el curso Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. En esta oportunidad se realizó una convocatoria a nivel latinoamericano, el encuentro que reunió a cerca de 40 personas jóvenes durante una semana en el mes de julio, concluyó con la proclama de la Red de Juventudes Centroamericanas. La UNED, a través del programa Agenda Joven, se compromete a darle seguimiento a esta importante iniciativa. Por último, se presentará la proyección e investigación para el 2015 con temáticas como educación, trata de personas, salud, derechos políticos y participación, así como la organización del proceso de observación electoral para las elecciones de alcaldías, vicealcaldías y regidores del año 2016. Espero que sea de su utilidad y que disfruten todas las personas que nos acompañan de su estancia en nuestra institución. Muchas gracias.
siguiendo con la agenda, me toca a mí hacer ya directamente la presentación de las investigaciones. Y por supuesto, no quiero dejar de saludar a doña Katia Calderón, vicerrectora académica, gracias por estar con nosotros acá en esta tarde, a doña Yelena, la directora de la Dirección de Extensión, a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a Distancia, a los compañeros y compañeras del programa Agenda Joven, a los normalistas de Ayotzinapa que se encuentran sentados junto a nosotros, incluso en la mesa principal, y también a el público en general y a quienes nos están escuchando por Onda UNED. Ayotzinapa, México, aparenta tener todas las características de abuso del Estado. Desaparecieron 43 estudiantes, de acuerdo a las investigaciones, detenidos y retenidos por policías municipales de Iguala, quienes los entregaron a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, relacionados con el alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Hoy son nuestros invitados especiales y están sentados entre nosotras y nosotros las siguientes personas: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Vanencio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colom Garnica, Cuthberto Ortiz Ramírez, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Eduardo Rodríguez Bello, Evelardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, José Antonio Tizapa Leguideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Templa, José Luis Luna Torres, Yosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolcín, Leonardo Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García. Pero también los estados tienen otras formas de matar. Hace poco en Costa Rica, una joven de 18 años que patinaba en la calle es asesinada por un carro, y a quien se estigmatiza es a la persona joven. Los y las jóvenes no tienen en sus barrios espacios para hacer deporte, para reunirse, y cuando hay alguno, por lo general permanece cerrado con candados para evitar a los indeseables que van a fumar ahí, a los que con las bolas de fútbol y básquet rompen las matas, y también para evitar a las pecaminosas parejas que de noche se esconden entre lo que queda de las matas. Todo ello les está prohibido, no solo por los adultos, sino desde el Estado, que se conforma en ocasiones con promover los Juegos Nacionales y no reparte condones para evitar el embarazo adolescente. Un problema más grave que afecta a las personas jóvenes es la no inclusión al desarrollo de sus países porque son expulsados del sistema educativo. La Encuesta Nacional de Juventud nos señala que el 42% de la población joven tiene secundaria incompleta. Solo un 12.3%
tiene secundaria completa y un 5.5 tiene universitaria completa. El desempleo en la población joven es de un 67%. En las personas que van entre los 30 y los 35 años. ¿Han escuchado hablar de los ninis, los que no estudian y los que no trabajan? Los ninis no son las personas jóvenes, son los estados, que ni dan trabajo ni dan estudio. Si hay desempleo y ausencia del aula, es por falta de políticas claras hacia la juventud. ¿Cuál ha sido el aporte en este contexto? Y solo para citar algunos datos de los muchos que podríamos o que podría enunciar ahora sobre, relacionados al tema de juventud, ¿cuál ha sido el aporte de la UNED en este caso concreto? Bueno, se ha desarrollado una estrategia de formación en prácticas democráticas y convivencia en el aula a nivel nacional en el marco del plan de los 200 días lectivos primero y después como una venta de servicios de forma particular. Y como bien lo mencionó doña Yelena, se han planteado propuestas curriculares, sobre todo el técnico en prácticas democráticas y procesos electorales, en el que se potencia la identificación y resolución de problemas de convivencia en la comunidad y específicamente en materia electoral, de manera que se devuelva a la población joven su deseo de participar en procesos de toma de decisiones. El trabajo sobre la ética social es eje fundamental en el desarrollo de las competencias de conocimiento, habilidades y de convivencia en sociedades que tendrán al final los estudiantes en este proceso de aprendizaje. También un aporte que consideramos importante es el Observatorio Político Electoral Juvenil, del cual hoy presentamos la segunda investigación que se hizo en las elecciones para diputados y presidente y vicepresidente en este año. Y finalmente, se da un impulso muy importante en la línea de investigación en temas de juventud, específicamente en el tema de derechos, educación, violencia. Y básicamente esta presentación de las investigaciones que realizamos prácticamente del tercer trimestre del año 2013 a octubre del 2014 es lo que vamos a presentarles hoy acá. Hemos organizado la actividad de la siguiente manera. Cada exposición, a excepción de dos, las que tienen que ver con trata de personas, van a tener una duración de 15 minutos. Dos minutos antes de que finalice la presentación que están haciendo, se va a sonar una campana indicando que quedan dos minutos. Cuando termina el tiempo, ¿verdad?, los 10 o los 15 minutos, se suena dos veces la campana. En ese lapso de dos minutos que queda entre el campanazo inicial y el final de cada presentación, vamos a recoger las preguntas que ustedes tengan a las personas que hagan las exposiciones. Una vez recogidas, ¿verdad?, en ese lapso, se les va a pasar acá a las personas para que en 10 minutos las lean y contesten las mismas. Vamos a iniciar con la primera propuesta de investigación que les traemos acá. Vamos a iniciar con el Observatorio Político Electoral Juvenil de las elecciones presidenciales del año 2014. Esta investigación va a ser presentada por dos compañeros, un compañero y una compañera, Argentina Artavia Medrano, que tiene una maestría en Educación en Derechos Humanos de CEFRAL del IDH, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, tiene un diplomado en Estudios de la Integración por el Instituto de Estudios de la Integración Europea, Colegio de México. En su experiencia laboral y docente tenemos que es asistente de la Vicerrectoría y miembro de la Coordinación Académica del Programa de Maestría en Relaciones Internacionales, Integración, Cooperación y Paz de la Universidad para la Paz, jefe de Relaciones Internacionales y asesora de despacho de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
Estos son trabajos previos. Actualmente ella es profesora, miembro del Consejo Asesor Coordinadora de Acción Social del Área de Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, investigadora del Observatorio del Comportamiento Electoral Juvenil y docente de la UNED y docente del Programa de Formación de Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales de la UNED también. Docente de la Maestría en Educación en Derechos Humanos de CEFRAL del IDH, analista política de Radio Nacional, Radio Universidad de Costa Rica, Radio Monumental, Canal 13, Canal 15, UCR, Canal 9 y CB24 Centroamérica. Ha realizado investigaciones y asesorías y ha impartido cursos de formación y capacitación en las siguientes temáticas: derechos humanos, derechos de poblaciones específicas, educación, democracia, participación, construcción de ciudadanía, entre otros. También la persona que estuvo a cargo en este proceso de investigación es el compañero Roy González Sancho. Él es investigador del programa Agenda Joven, licenciado en psicología y máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional. Es participante ponente en Congreso de Salud Mental en Argentina durante 2009 y 2010. Fue miembro de la Asociación, es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para sus siglas en inglés. Los intereses investigativos son estudios latinoamericanos, estudios en videojuego, imagen de América Latina en industria de los juegos de video, psicoanálisis, salud mental, juventud, participación política, entre otros. Y esta investigación propiamente es una iniciativa, como les comentamos, del programa Agenda Joven, que busca promover la participación activa de las juventudes costarricenses en los procesos consultivos y de elección popular a nivel nacional y cantonal, con el objetivo de fortalecer su autonomía y posicionamiento en la toma de decisiones relativas a la vida política del país. Les pido por favor a Argentina y a Roy que pasen adelante para iniciar la exposición. Muchas gracias, doña Yelena, por acompañarnos. La importancia de… tiene como su correlato ubicarlo en el contexto nacional. Vamos a señalar en primer lugar que el contexto en el que se desarrolla el proceso de observación de comportamiento político electoral juvenil tiene que ver con la emisión del Código Electoral en el 2009, que otorga una serie de particularidades a este proceso electoral. Uno de ellos son los cargos a elegir, no solamente de presidente, vicepresidentes y diputados a la Asamblea Legislativa, sino que por primera vez la elección de las regidurías, alcaldías y vicealcaldías se separa del proceso de elección nacional. Para hacerlo en un periodo aparte. Otro de los temas es el de la paridad y la alternancia. Las papeletas tienen que estar conformadas de manera paritaria y alterna. Eso significa hombre, mujer o mujer, hombre, mujer. El tema también del financiamiento partidario, que se incluye también por primera vez. El tema de la del financiamiento para la capacitación y la formación política que va a ser financiado por el Tribunal Supremo de Elecciones a los partidos políticos. Adicionalmente, la formación ciudadana activa a través del Instituto de Formación en Estudios para la Democracia, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones, el voto en el extranjero, la observación electoral, que por primera vez se incluye la observación nacional, y por eso es que es importante también para nosotros, porque de alguna manera también respalda la iniciativa de la UNED de ingresar al tema de la observación electoral. Y por último, y no menos importante, la participación de las personas jóvenes. Hay que señalar que por primera vez el padrón electoral tiene un componente importante de presencia de jóvenes en su conformación. Estamos hablando de aproximadamente un tercio del padrón electoral. Estamos hablando de cerca de un millón, un poquito más de un millón de personas jóvenes
con capacidad de decidir una elección. Precisamente por estas particularidades, el Observatorio de Comportamiento Político Electoral Juvenil decide iniciar la observación, pero adicional a eso, entrevistar y analizar el comportamiento de algunos de los actores políticos importantes de nuestra democracia. En primer lugar, candidaturas a diputaciones, candidaturas jóvenes a diputaciones por los distintos partidos políticos, los representantes jóvenes de esos partidos, adicionalmente también representantes de los comités cantonales de la persona joven, delegados o representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, y en lo que se refiere a la ciudadanía joven propiamente dicha, la entrevista y la consulta a personas jóvenes votantes y personas jóvenes abstencionistas. En este proceso, adicionalmente, lo que buscamos fue analizar por primera vez también, a diferencia de la primera observación que se realizó, una observación en todo el territorio nacional. Estos son los cantones seleccionados en la muestra para que fueran objeto de la observación electoral. 16 cantones a lo largo y ancho del país, con el criterio de la mayor y menor participación juvenil en las elecciones presidenciales del 2010. Las etapas del proceso de investigación se definieron con base en la etapa preelectoral. Ahí se realizaron las entrevistas, se hizo análisis de contenido de los distintos documentos partidarios, también información de los medios de comunicación, de los estatutos de los partidos políticos. El día de las elecciones, propiamente dicho, fue el proceso de observación en los distintos espacios donde los jóvenes se movían, así como consultas específicas a personas jóvenes votantes y abstencionistas. Para finalmente, en una tercera etapa, es la llamada postelectoral, realizar entonces el proceso de sistematización de resultados y elaboración del informe final. Vamos a presentar entonces en este momento, luego de esta contextualización, los resultados de la investigación con el criterio número uno. Muy buenos días. Como parte de los resultados, tenemos acá, como decía la compañera argentina, el criterio número uno, que corresponde a la participación e inclusión de las personas jóvenes en el proceso electoral. En este sentido, podemos apreciar, por ejemplo, acá en esta tabla, en los resultados de una de las encuestas que se hizo a las personas votantes y abstencionistas, personas jóvenes y abstencionistas, el día de las elecciones, que, bueno, por ejemplo, para que nos dijeran cuáles eran las razones por las que metían su voto. Vemos, por ejemplo, que los valores democráticos motivaron a un 38,7% de las personas votantes, y en el caso de las personas que decidían abstenerse, lo hacían por razones que pueden identificarse como un abstencionismo político o racional. Ahora bien, en esta otra tabla podemos ver las actividades en el proceso electoral y los actores, digamos, en los que estaban involucradas algunas de las personas votantes entrevistadas. En este sentido, como aspectos generales. Ok. Como aspectos generales podemos ver que, las personas votantes emitían como principal actividad votar, pero también estaban involucradas en la entrega de documentos, información y en la fiscalización de algunos procesos. En el caso de las personas abstencionistas, algunos pocos sí decían que estaban involucrados en algún proceso, por ejemplo, de entrega de documentos y demás. Y en aspectos generales, en este sentido, en el caso de cómo eran incorporadas las personas que estaban directamente involucradas en el proceso electoral en los partidos políticos, se pudo identificar que estaban participando como guías, fiscales de mesa y en algunos casos, en algunos puestos organizativos.
En el caso de las personas jóvenes que apoyaban en algunas actividades que involucraban al Tribunal Supremo de Elecciones en el día de las elecciones, se destacaron que algunos estuvieron como auxiliares, encargados de centros de votación y demás. Ahora bien, como un dato adicional en esto, se pudo ver, por ejemplo, que las personas jóvenes, cuando se entrevistaban a otros actores, se incorporaban en algunas de las estructuras de los partidos, sin embargo, sí refirieron que tenían un importante obstáculo, o dos importantes obstáculos a la hora de participar en las dinámicas internas de los partidos, que tiene que ver con el adultocentrismo como primera barrera identificable, y en el otro, la ubicación en puestos de elección popular, pero en puestos de elección popular con poca opción a ser elegibles. Ahora bien, en la inclusión que se hacía de las personas jóvenes en los documentos oficiales y en los discursos de algunos partidos políticos, en estas nueve palabras, bueno, es un ejemplo de alguno de los análisis de contenido que se hizo de las palabras pronunciadas por uno de los candidatos que participó en los conversatorios que realizó el programa Agenda Joven durante el 2013. Esto a modo de ejemplo. A la hora de indagar un poco más a fondo en los planes de gobierno de los partidos, nos dimos cuenta que habían dos importantes tendencias sobre las que se hacía mención de las personas jóvenes en estos documentos. La primera tenía que ver como población meta de programas con un fuerte contenido o una intencionalidad asistencial. Y básicamente en una referencia de temas jurídicos. Y otros dos campos, digamos, de acción en campos de política pública, podríamos llamar, en el que se vinculaba el tema del empleo y la educación. Eso sí, estos dos temas supeditados a las necesidades productivas del país. Y esto va a ser una constante alrededor de la investigación. En el caso de los discursos, nos dimos cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar sobre propuestas dirigidas a juventud había muy poca claridad a la hora de poder ejecutarlos, es decir, llevarlos a la acción. Y bueno, se percibe, por ejemplo, que si bien se incluye a la persona joven en algunos aspectos de la vida institucional o de los partidos políticos, la participación que tiene o la injerencia que tiene es poco vinculante en los procesos de toma de decisión, con excepción de algunos casos puntuales. Ahora bien, en el caso de la información cívica, por ejemplo, que daba el Tribunal Supremo de Elecciones en la campaña electoral, se tienen estos datos, por ejemplo. La información, les pusimos una frase a las personas jóvenes, abstencionistas y votantes, y también a algunos representantes de los SPJ alrededor de los 16 cantones en los que se realizó la investigación. Y en este caso, por ejemplo, es de la encuesta que le pasamos el día de las elecciones a las personas jóvenes. En algunos casos, por ejemplo, las personas que votan, se denota que un 39%, sí estaba muy de acuerdo con que la información que daba el Tribunal Supremo de Elecciones le motivaba a votar de alguna forma. Y en un valor algo parecido, en el otro lado de la escala, están las personas abstencionistas. Ahora bien, como datos adicionales, se pudo ver, por ejemplo, que las personas jóvenes sí tienen interés en ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, esta ansia de luchar por sus derechos políticos, como dije anteriormente, este dato volvió a salir acá, se ve truncado por algunas barreras dentro de las estructuras de los partidos. Sin embargo, sí reconocen que hay algunas personas que los apoyan. Ahora bien, hay algunas acciones identificadas de los partidos políticos para incluir a personas jóvenes en algunos procesos de participación. Estos tienen que ver, como refería en una de las acotaciones que decía la compañera argentina anteriormente, como sostener algunas cuotas de representación y alternabilidad. Y también, bueno, algunos procesos que se usan para poder llegar a las personas jóvenes se hacen a través de redes sociales y mensajes publicitarios. En este otro gráfico podemos ver algunos procesos de formación político-electoral que les preguntamos a las personas abstencionistas y votantes si han recibido, por ejemplo, algún proceso de formación cívica o capacitación en el área política por parte de algún actor identificable del sistema político nacional. Nos refirieron a los partidos políticos, por ejemplo. En este caso se pudo destacar que el PLN es el principal
partido que da este tipo de formación, seguido por el Frente Amplio y luego el PAC. En un poco cercano está el PUSC y demás. Ahora bien, en este caso nos dimos cuenta, por ejemplo, que al interior de cada partido también hay procesos de formación que las mismas juventudes organizadas en los partidos políticos realizan. Pero nos quedó la duda si estos procesos se realizan cercanos únicamente a los procesos electorales o si bien se mantienen. Eso habrá que corroborarlo con otras investigaciones. Y bueno, si bien es cierto, se reconoce la importancia de las personas jóvenes en los partidos políticos, por lo que nos sugieren los datos de la investigación, parece ser que no pasa de una cuestión discursiva. Esto porque cuando se les consulta para el diseño de algún programa o acción dirigida a ellos, se les toma su parecer, pero no se les incluye en el diseño, puesta en marcha, ejecución, por decirlo así, y en la revisión de estos procesos. Entonces es ahí donde nos quedan las dudas, cuál es el alcance real que tiene la inclusión que se hace a las personas jóvenes en este sentido. También, en algunos procesos, íntegramente del Tribunal Supremo de Elecciones, constatamos que no había ningún tipo de información o campaña dirigida para personas jóvenes. Cuando se le preguntaba a las autoridades electorales al respecto, decían que la información que se daba estaba dirigida a la población en general, no a segmentos específicos. Proseguimos ahora con el criterio número 2 que presentará la compañera argentina. Tan importante es la participación y la inclusión en los procesos democráticos como la confianza y la credibilidad en las instituciones que le dan sustento a ese proceso. Lo que empezamos a visualizar en el criterio 2 era la necesidad de encontrar esos indicadores para identificar la credibilidad de las instituciones políticas y electorales. Es así entonces que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud del 2013, se indica que las personas jóvenes consideran en una gran mayoría, estamos hablando cerca de un 70% aproximadamente, que consideran que la democracia es el mejor sistema político que existe. Adicionalmente, señalan de manera contraria a la creencia en la confianza en el sistema democrático, cerca de un 60% no tienen confianza en los gobernantes costarricenses. O sea, la tienen poca o ninguna confianza en los gobernantes. Pero adicionalmente a estos datos, la Encuesta Nacional de Juventudes es un poco más compleja, digamos, en los responsables de haber perdido la confianza o de hacer que los jóvenes no tengan confianza en quienes los gobiernan. Y si lo vemos acá, el primer lugar lo ocupan los partidos políticos, o sea, con cerca de un 60% de desconfianza. O sea, no, los jóvenes no le tienen ninguna confianza ni a los partidos políticos, ni a la Asamblea Legislativa, ni al Poder Ejecutivo, ni a las municipalidades. ¿En quién confían los jóvenes? En las universidades públicas, por ejemplo, y en los medios de comunicación. Entonces, es importante rescatar este hecho, no solamente por la misión que tienen las universidades públicas, particularmente la UNED en el tema de juventud, sino también para ir resolviendo dónde es que están a veces los meollos en el tema de la participación política electoral de las juventudes costarricenses. Adicionalmente a esto, podemos observar que las personas jóvenes señalan que los intereses de las personas jóvenes, o más bien, perdón, que las personas candidatas no representan los intereses de las personas jóvenes. Estamos hablando que cerca de un 50% están algo de acuerdo en que no del todo se identifican los intereses de los partidos políticos con las personas jóvenes. Podemos señalar adicionalmente
que cerca de una de 6 de cada 10 personas jóvenes consultadas aseguran que los intereses de las personas jóvenes no están defendidos ni respaldados con las iniciativas de los partidos políticos. En cuanto a la protección y ejercicio de los derechos políticos, desde una iniciativa de la Universidad de Costa Rica que se llama Ojo al Voto, con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, se indicó que para estas elecciones, este proceso electoral que recién pasó, hubo un total de 806 candidatos menores de 35 años por partido político. Si a eso les quitamos las suplencias, quedan un total de 247 personas menores de 35 años. Estamos hablando entonces que son personas jóvenes de acuerdo con el marco normativo. De estas 247 personas, y en un ejercicio de saber cuáles tenían opciones reales de tener un puesto elegible, solamente son 17 personas las que podían tener esa opción. De esos, bueno, aquí hay una información adicional sobre la edad promedio por partido, estamos hablando que son 44 años el promedio más o menos de cuáles son los candidatos, pero de esas 17 personas, solamente 5 resultaron finalmente electas y hoy son diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. De estas 5 personas, solo 2 permanecen dentro del rango normativo de los menores de 35 años, porque los que ustedes ven ahí de 34, 35 y 34 ya acaban de cumplir los 36 años. Confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay que señalar aquí que particularmente cuando se les pregunta a los jóvenes si consideran que el Tribunal Supremo de Elecciones es eficiente en la fiscalización del proceso electoral, hay un porcentaje, cerca del 60%, que dice estar de acuerdo o algo de acuerdo en que son eficientes. Hay una mayoría que dice estar muy de acuerdo cuando se les pregunta que si consideran que el Código Electoral garantiza la debida fiscalización de los procesos electorales. Y aquí hay un nuevo hallazgo además, porque si estamos analizando que tienen poca confianza en los actores políticos, partidos políticos, gobierno y además quien organiza el proceso, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, estamos hablando que las personas jóvenes están confiando en el marco normativo, en el marco institucional, pero no en quien ejecuta las leyes que están dispuestas para ordenar y protagonizar el proceso electoral. En cuanto a la rendición de cuentas, es importante también sostener que hay los criterios están muy repartidos porque saben que algunos saben cuáles son los mecanismos, pero otros no los utilizan. Entonces, otro de los hallazgos que podemos mencionar aquí es que efectivamente el comportamiento de las personas jóvenes de manera similar a las de las personas adultas es desconocer el derecho que tienen a exigir transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos que tienen que ver con la función pública. Entonces, no solamente no piden cuentas a los partidos políticos, a sus representantes elegidos popularmente, sino que tampoco activan los mecanismos de la democracia participativa. Y ahora, el criterio número 3. Ahora bien, el criterio número 3 tiene que ver con la construcción de la imagen de la persona joven que se hizo durante el proceso de elecciones del 2014. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, un gráfico en el que se siguió un pulso de las noticias que tenían que ver con el proceso electoral que se publicaron desde la cuarta semana de octubre hasta del 2013 hasta la tercera semana de enero del 2014. La línea azul tiene que ver directamente con la mención de alguna alusión a la persona jóvenes y la línea amarilla corresponde, aparte de la ausencia de mención, con la cantidad de noticias que se fueron publicando en los medios que se estudiaron para este estudio. Valga la redundancia.
Entonces, acá podemos ver prácticamente que las menciones de juventud se mantuvieron, y aunque acá entre la cuarta semana de diciembre y el final del estudio, que fue básicamente la tercera semana de enero, aunque se da un pico en el aumento de las noticias que tienen que ver con la campaña electoral, las menciones sobre juventud se mantuvieron, es decir, y aumentaron un poco. Si vemos este otro gráfico con respecto a los medios de comunicación de circulación diaria que se estudiaron, vemos que la prensa libre es el medio que más publicó notas que tenían que ver directamente con algún candidato joven o personas jóvenes involucradas en el proceso electoral, seguida por La Nación, luego el diario Extra, La República y un poco el diario La Teja. Cabe aclarar, por ejemplo, que del 100% de las noticias que se recolectaron que tenían que ver con el proceso electoral, apenas un 9% tenían que ver con alguna mención relacionada con la persona joven. Por acá podemos ver dentro de las noticias que tenían que ver con juventud, específicamente, los temas a los que se hacía alusión. Educación apareció en un 20%, cuando se presentaban las personas jóvenes como renovadores de las estructuras partidarias del Estado, un 18%, el empleo, un 14%, seguridad social, un 10%, y así respectivamente. En este otro caso, en la valoración que se hacía, era muy interesante, sobre la persona joven que estaba directamente en la nota, una mitad de las noticias de esas, de ese 9%, por ejemplo, que se recolectaron, que tenían que ver sobre la persona joven, no decían mayor cosa sobre alguna valoración de la capacidad política de la persona que estuviera siendo entrevistado, de la que se hablara. Entonces, vemos que un 35% decía que la persona joven tenía alguna capacidad política, un 11% decía que no tenía capacidad, y un 11% decía que tenía, dudaba de la capacidad de la persona joven, y un 4% decía que la persona joven no tenía capacidad política, por ejemplo. Ahora bien, sobre la imagen gráfica, es decir, nosotros entendemos la imagen gráfica cuando aparecía en la imagen, en la foto de la noticia, una persona joven, digamos, y entonces se identificó por si la imagen que aparecía era como parte de la publicidad partidaria, como protagonista del proceso electoral, o bien como participante a un puesto de elección popular. En este caso nos dimos cuenta que un 13% tenía que ver con alguna persona que aspiraba a algún puesto de elección, otro 13% como alguna persona involucrada en alguna dinámica de un partido, y un 5% como parte de la publicidad partidaria. Esto a modo de ilustración, acá podemos ver algunas de las imágenes relativas a este proceso electoral y en las que aparecían algunas personas jóvenes. Como datos adicionales, se podría decir un poco de la definición de persona joven que se manejó en este proceso electoral. Todos los actores entrevistados, es decir, la gente de los SPJ, los jóvenes representantes de partidos políticos y algunos candidatos aparte de las autoridades electorales, es decir, representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, todos definían a la persona joven con base en algún criterio legal, entendido este como la definición que da la Ley General de la Persona Joven como una persona que está entre los 12 y los 35 años de edad. En el caso de las personas jóvenes, tanto las de los CSPJ como aquellas que estaban involucradas en algún partido político, sintieron que se les veía como sujetos potenciales y no como actores políticos de lleno, pero también aludían a la necesidad de verse como entes activos y como personas capaces de formar parte de los procesos de toma de decisión. Y aunque se usaron en los signos externos, como podemos ver acá, de los partidos políticos, personas jóvenes, la duda que nos quedaba era si la importancia que le daban a la imagen de la persona joven
sería utilizada en alguna medida solo durante los procesos de campaña electoral y si esto tendría coherencia con las dinámicas al interior de los partidos políticos. Y bien, cuando se le preguntaba a las personas jóvenes, por ejemplo, cómo había sido utilizada la imagen de la persona joven, en algunos casos, en el caso de los votantes, dijeron que la imagen que se hacía, que se hacía en los signos externos era positiva. Los abstencionistas la mencionaron un 24%. En algunos casos, ellos consideraron que era invisibilizada y en otros casos consideraron que era un uso negativo. O bien, que se hacía un uso regular, es decir, como si fuera parte de la indumentaria partidaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Tenemos cuatro consultas. Una de ellas tiene que ver, dice, los jóvenes tienen motivos para volver a confiar en los procesos electorales o instituciones. ¿Expresaron algo relacionado a eso? Sí. Tienen mucha confianza en el sistema político costarricense. Es más, específicamente señalaron que no existe ningún otro sistema, al menos conocido, ¿verdad?, mejor que la democracia. Confían en las instituciones, tienen una enorme fe, porque con esa palabra lo señalaron, una enorme fe, confianza, en las instituciones del Estado y en el sistema político costarricense. Sin embargo, no confían en las personas que llegan a ejercer esos cargos. Y podría sonar contradictorio, ¿verdad? Porque, bueno, somos nosotros mismos quienes con nuestros votos ayudamos a que algunas personas lleguen o no hagan o no lleguen a esos cargos de elección. De ahí la importancia de la formación cívica, de la formación política de las juventudes. Uno de los elementos que se mencionaba, por ejemplo, de parte de ellos, es que hace falta mayor formación, mayor capacitación para las juventudes. Uno de los elementos que quizás por la rapidez a veces de la presentación, que no se mencionó tal vez a profundidad, es que ellos reclaman, o sea, las juventudes reclaman de que no hay, por ejemplo, y eso está un poquito más asociado con la otra pregunta, sobre los medios de comunicación, si influyen, si mediatizan, ¿verdad?, o influyen negativamente en los jóvenes con noticias o con imágenes como las que acabamos de ver casi que al final de la presentación. El problema aquí es que no les está llegando un mensaje directo en el idioma o en el lenguaje que los jóvenes necesitan o requieren, no se sienten motivados por ello a participar, y ahí es donde a veces se dan vacíos que son llenados fácilmente por a veces publicidad barata, ¿verdad?, para decirlo elegante, o mensajes que no van del todo encaminados a lograr la verdadera inclusión de las juventudes en los procesos políticos. Estas ausencias llenadas con este tipo de mensajes vacíos lo que hacen es seguir utilizando la imagen y a la persona joven dentro de campañas publicitarias, insisto en la fotografía, porque entonces buscamos esas imágenes con toda la intencionalidad, porque lo que son simplemente se convierten en figuras decorativas,
si van a desarrollarse programas de gobierno, si se van a analizar política pública, se hace con los jóvenes, pero como para pedirles opinión a veces, pero no están incluidos en el proceso de formación o de dirección de la política pública. Eso sucede en todos los niveles y los jóvenes consultados, sobre todo los que participan en comités cantonales de la persona joven, en las estructuras de los partidos políticos y sus juventudes, los representantes o delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, todos lo tienen claro. El problema es que ese paso de quedarse solamente en el reclamo o en la crítica todavía no ha dado los frutos suficientes como para que digan vamos a abandonar esta posición solamente de crítica para ponerse ya de verdad a participar activamente. Uno de los elementos que se había señalado con muchísima claridad desde el Tribunal Supremo de Elecciones para esta elección del 2014 es que los jóvenes iban a tener un enorme poder de decisión en quién iba a resultar electo presidente. Bueno, efectivamente, al menos 2-3 partidos políticos, el Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y Nueva Generación, lo entendieron con claridad. Lamentablemente no incorporaron a las personas jóvenes en puestos de elección. Si nosotros vemos, por ejemplo, las fórmulas presidenciales, ninguna llevaba una persona joven, o por lo menos visiblemente joven, como también nos lo dijeron por ahí algunos de los candidatos jóvenes, incluso uno que resultó electo diputado, que es importante ejercer los cargos de toma de decisiones y de dirección. Esa es la tarea, ese es el gran reto que le corresponde a las juventudes, incorporarse, pelear los espacios dentro de las estructuras partidarias que todavía no están, salvo en el caso, digamos, de Acción Ciudadana, que lo incorpora formalmente en sus estatutos. El Frente Amplio les da también una participación importante, aunque no dentro de las estructuras partidarias, y es lograr que por estatuto haya una obligación de la representación joven y además sobre todo los procesos de toma de decisiones. Ese es un tema que además a nosotros particularmente nos lleva a tener ya un tema de investigación ya visto, digamos, ya visualizado, que ahora más adelante lo vamos a señalar, pero que tiene que ver con en dónde y cómo están participando los jóvenes, cuál es su comportamiento político, no solamente a través de los partidos políticos, sino en qué otros ambientes lo están haciendo. Ok, una pregunta adicional. Habla sobre el papel de las personas en el comité de la persona joven a nivel municipal, es decir, en los cantones. ¿Se incide en el desarrollo cantonal o si tal vez son invisibles en las decisiones del Consejo Municipal? En el caso de esta investigación, no llegamos tan al detalle en este sentido, sin embargo, hay una investigación anterior del Observatorio Político Electoral Juvenil, es decir, el OPEJ, en el que nosotros investigamos sobre los procesos cómo se desarrollaba la dinámica en los espacios formales de participación juvenil, en este caso los consejos cantonales de la persona joven. Y bueno, nos dimos cuenta en esa investigación, por ejemplo, que muchas de las dinámicas en los SPJ son usadas como si fuera un espacio de fogueo para algunos o algunas personas jóvenes que se involucran en estas dinámicas para luego pasar a la vida partidaria. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un poco de profundización en el tema, en esta investigación en la que estamos presentando ahora, nos damos cuenta de que las personas jóvenes en efecto tienen muchísima participación o participación en un grado más vinculante a nivel cantonal que a nivel partidario, es decir, en las estructuras generales. Entonces, pues por ahí creo que iría la dinámica, no sé si estoy abarcando bien la pregunta. Habría que extender la investigación un poco a otros municipios a ver si en este sentido cambia un poco más la dinámica que observamos en los SPJ, que en algunos casos, digamos, como la norma de la elección de las personas que integran el SPJ es que, por ejemplo, el presidente municipal es el que elige al presidente del SPJ y a partir de esta elección, quien resulta electo presidente del SPJ
abre la elección de los demás integrantes de la organización, ya sea que se haga por medio de asambleas o que se haga una asamblea general en la que estén varios integrantes de varios de las áreas que componen los SPJs y lleven allí a cabo la conformación del comité, habría que investigar un poco más a fondo. Creo que sería esa la respuesta más responsable que puedo dar por ahora. Nos hablan también sobre la confianza, que, por ejemplo, que en la confianza por las instituciones aparece en primer lugar, fuera de mención, es que me intento aquí, ¿qué dice? La fuerte mención por la democracia. ¿Cuál es el concepto de democracia que se usó? Hasta donde yo entiendo, y la compañera argentina, y siéntase en la libertad también, gente del público que me corrijan, en Costa Rica se usa un sistema democrático representativo, es decir, aquel en el que por medio de elecciones libres se eligen autoridades que tienen legitimidad y que estas autoridades en teoría deberían representar los intereses de los grupos que votan por estos y además llevar a discusión en los fueros legitimados, llámese, no sé, Consejo Municipal, Asamblea Legislativa, aquellas preocupaciones o inquietudes de esas poblaciones que los pusieron en ese puesto, es decir, que votaron por ellos. Nosotros estamos entendiendo eso como democracia, es decir, lo que estamos usando a nivel institucional. Esta pregunta específica sobre la democracia, habíamos señalado que pertenecía a una consulta que se hizo a partir de la Encuesta Nacional de Juventudes. Entonces son sobre todo preguntas que definieron ellos, pero bueno, efectivamente el concepto que está señalando Roy es el que hacemos nosotros. Por eso es que señalamos la necesidad de identificar desde la democracia que no solamente existe participación político-electoral a través de los partidos políticos y el compromiso nuestro de poder abarcar esos otros ámbitos de participación desde la democracia, ¿verdad? Con organizaciones juveniles, con asociaciones de desarrollo, en fin, poder identificar dónde están participando los jóvenes, porque tenemos muy claro que no están quietos, no están guardados en sus casas o en espacios inamovibles, sino que algo están haciendo, ¿verdad? Se están moviendo, están y los vemos muy con muchas ganas de decir y de hacer las cosas desde fuera. Entonces queremos identificar dónde están, pero de manera responsable, como dice Roy, con una investigación a la que probablemente los vamos a estar invitando el año entrante por estas fechas. Muchas gracias a Argentina y a Roy por esta presentación. Vamos a pasar a la segunda investigación que vamos a presentar ahora en la tarde. Esta investigación se denomina Los desafíos hacia la realización del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, el capítulo Costa Rica. Esta investigación va a ser presentada por Michael Picado Cortés, quien es psicólogo de la Universidad Nacional, es estudiante de la maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica y es investigador del programa Agenda Joven. Sus intereses de investigación son juventud, prácticas democráticas, convivencia y salud. También estará en la presentación Anthony García Marín, investigador del programa Agenda Joven de la UNED. Él es egresado de la licenciatura en sociología de la Universidad de Costa Rica y es estudiante de la maestría en estadística de la misma universidad. Ha participado en distintos espacios académicos de investigación en el área de las ciencias sociales, como lo son el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en la FLACSO, la CLACSO, en el proyecto Estado de la Nación y en el proyecto Estado de la Región. Además, ha participado con organismos no gubernamentales en la promoción de derechos de las personas migrantes, así como docente universitario en cursos de metodología e investigación y bioestadística. Esta investigación en particular es un informe que identifica los obstáculos y las limitaciones
así como los principales desafíos de la realización del derecho a la educación en Costa Rica, a saber, la atención a la primera infancia, la universalización de la educación primaria, las necesidades de aprendizaje de personas jóvenes y adultas, alfabetización, paridad de género, calidad en la educación a partir de la década de los años 90. Se abarcan y se desarrollan tres aspectos en relación con la situación del país. El primero es la educación como derecho fundamental y las obligaciones de los estados. El segundo es el progreso hacia las metas de la educación para todos, la EPT. Y el tercero son poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, y sin más, iniciemos con la presentación. Gracias, Nora. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Para contextualizarles un poco el informe, cabe destacar que tiene un alcance descriptivo. ¿De dónde surge? Bueno, las obligaciones y compromisos del Estado costarricense tienen que ver con el compromiso del Estado de incorporar a su legislación en materia educativa todos aquellos tratados y convenios internacionales, además la iniciativa Educación para Todos, que es un compromiso mundial para brindar educación básica a todos los seres humanos, que se discutió en el Foro Mundial de Educación, que se llevó a cabo en el año 2000 en Dakar, Senegal, donde 164 países se comprometen a realizar 6 objetivos antes del 2015, esto con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y también la empresa privada. Son 6 objetivos, como les mencioné, lo de educación para todos. El primero es atención y educación de la primera infancia, que lo que busca es la extensión y reforzamiento en esta primera etapa tan importante de los seres humanos. Y los aspectos destacados en Costa Rica para este primer objetivo, tenemos la tasa bruta de escolaridad según Interactivo 2 y Transición. En el Interactivo 2 van a ser aquellos niños y niñas que tienen edades dentro del primer año de vida y los 3 años, y la transición de los que van del 4 a 6 años. ¿Qué se destaca acá? Bueno, tenemos que a partir del 2000 acá, la tasa de la matrícula crece un 800% en el Interactivo 2, sin embargo, el alcance es de 60% en la matrícula. Y el de transición se alcanza para el 2012 una matrícula de un 90%, siendo esta la más alta desde su implementación. Tenemos además que los niños de 1 a 3 años van a centros privados, el Estado todavía no ha desarrollado, digamos, ningún centro para estas edades, y también cabe destacar que estos centros privados incluyen guarderías que pueden dar únicamente cuidado y alimentación, y otros centros que sí pueden dar estimulación con profesionales. Y la niñez de 0 y de 4 a 6 años sí asisten a centros públicos. En la matrícula en transición, según la zona, tenemos que son los niños del área urbana los que asisten en mayor número, y esto, bueno, nos invita a reflexionar que siguen habiendo mayores oportunidades en AGAM, la gran área metropolitana, que en la periferia. El segundo objetivo de educación para todos es universalizar la educación primaria, que lo que busca es que cada niño y niña del país tenga una educación de calidad en primaria, pero que además la finalicen, no solamente que ingresen. Los aspectos destacados en este punto, la tasa neta escolaridad en educación regular según ciclo 2012, tenemos que se supera la meta del 97% en el primer ciclo, o sea, sí alcanzamos la universalización. Sin embargo, en el segundo ciclo desciende del primer ciclo 99% a un 90% en el segundo ciclo, entonces también ver qué se está pasando en este periodo de transición. El primer ciclo va del primer año, segundo, tercero, y el cuarto ciclo, cuarto, quinto y sexto. Entonces ahí se baja un poco la tasa de matrícula. Otro aspecto que destaca es la tasa de finalización, que entre 1990 y el 2010 pasa de un 63% a un 92%, entonces incrementa. Y tenemos que son las mujeres las que alcanzan con mayor grado finalizar la primaria, pero es que sin embargo son los varones los que tienen mayor acceso
en valores relativos, términos relativos a la secundaria. La repitencia en 20 años bajó un 50%, es otro aspecto que destaca. Y el tercer objetivo de educación para todas, necesidades de aprendizajes de jóvenes y personas, lo que busca este objetivo es satisfacer estas necesidades con brindando un acceso equitativo a las personas y además generando capacidades y competencias para la vida. ¿Qué aspectos destacan en este objetivo? Bueno, tenemos que la tasa de cobertura en educación secundaria aumenta en 30 puntos porcentuales del 2000 al 2012. Además, uno de los aspectos más importantes es que la permanencia y finalización de las personas que van de 13 a 17 años en secundaria, el elemento más importante va a ser el clima educativo sobre elementos como, por ejemplo, la edad, el género, la zona geográfica o la situación socioeconómica. ¿A qué nos referimos con clima educativo? El clima educativo en el hogar va a ser la formación académica que tengan los padres de aquellos niños y niñas, o aquellos adolescentes más bien, que están en el sistema educativo. Entonces, a mayor clima educativo en el hogar, tienen más posibilidades de permanecer y finalizar la secundaria. Esto se repite también en la educación superior, ya que por cada persona de un clima bajo en el hogar, ingresan 9 personas en un clima, de un clima alto. Y otros datos que tenemos sobre este objetivo es que para el año 2012, la población con 12 años y más superó en términos relativos su último grado académico, aprobado, ya que pasó del año 2000 de un 41% a un 53% en el 2012. Y un punto en donde sí no se ha logrado avanzar es, bueno, este último, de 1990 al 2012, uno de cada 2 estudiantes que inicia séptimo año no concluye la educación secundaria. Entonces, es uno de los aspectos donde hay que reforzar. Gracias. Y nada más señalar que esta investigación se hace para la Compañía Latinoamericana para el Derecho a la Educación, la CLAD. Este es el capítulo de Costa Rica y es un informe, como lo señalaba muy bien mi compañero, descriptivo. No se ahondó en análisis de por qué sucede lo que señalamos en cada uno de los indicadores para ver esto. Lo que se requería era ver cuántos de los objetivos planteados en el Senegal en el año 2000, en el marco de Acción Dakar, cuánto se ha cumplido en Costa Rica. Y el periodo de tiempo fue del año 2000 al año 2012, que es donde está la información. El cuarto objetivo era la alfabetización de personas adultas. Esta está medida básicamente por los censos nacionales. Es la única información disponible. Entonces tenemos los censos nacionales en el año 84, en el año 2000 y en el año 2011. Acá en el tema de la alfabetización hay una diferencia de 8 puntos porcentuales entre las personas de zonas urbanas y las personas de zonas rurales, donde las personas de zonas urbanas tienen mayor tasa de alfabetización. Costa Rica ha superado el tema de la mayoría de indicadores, como veremos en la presentación, solo que nunca se discutió si estos objetivos que se plantearon eran un techo o eran un piso. ¿De acuerdo? Entonces, en el tema de universalizar la primaria, la meta era de un 97%, fue superada. El 99% de la niñez de Costa Rica asiste a la educación primaria. Pero esto, repito, no sabemos si es un piso o es un techo, ya que se están homologando realidades distintas de los diferentes países a nivel mundial. No es lo mismo el acceso a la educación en Costa Rica que en el Triángulo Norte-Centroamérica, no es lo mismo el acceso a la educación de Costa Rica y un país como Senegal o en Medio Oriente. En el cuarto objetivo, que es de la alfabetización, las que tienen una mayor alfabetización en Costa Rica son las mujeres de 15 a 24 años. Las que más crecieron respecto a cada uno de los censos del 84, 2000 y 2011 fueron las personas de 15 años o más. Los más rezagados son los varones de 15 años y más, ¿verdad? Son los que tienen menor alfabetización en el país. Como veremos a lo largo de la presentación, las mujeres en Costa Rica tienen mayor educación, mayor finalización, menor repitencia y tienen mejores indicadores
que los hombres. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, en este capítulo justamente, que es la paridad e igualdad de género en la educación. A lo largo del documento, todo tiene que ver con un tema de género, está incluido acá, pero vemos que en cuanto a la educación secundaria, por cada 100 hombres que están en la educación secundaria, en promedio para el año 2004-2012 hay 106 mujeres. O sea, hay más mujeres en la educación secundaria. Hay más mujeres en la educación terciaria. Por cada 100 hombres que están en la educación superior, hay 126 mujeres. Terminan más rápido, se gradúan más rápido, tienen más títulos que los hombres, ¿verdad? Y acá en la repitencia, por cada 100 hombres que repiten la educación primaria, 70 mujeres lo repiten. En la finalización, por cada 100 hombres que terminan, hay 105 mujeres que terminan. ¿Dónde está el problema acá? El problema está en el mercado de trabajo. Supera el tema de la educación, ya que por cada 100 hombres desempleados, actualmente en promedio hay 156 mujeres desempleadas, ¿verdad? Ahí está el meollo. Entonces, la tema de la paridad de género está en cuanto al acceso, permanencia y finalización, está en detrimento de los hombres, ¿verdad? Hay un cumplimiento de roles tradicionales, ya que según la encuesta de juventud, tanto la del 2008 como la 2013, señalan que los hombres que no están en el sistema educativo formal, 22% están incorporados al mercado de trabajo. Personas entre los 15 y los 18 años, que no están en el sistema educativo, están en el mundo del trabajo. Las mujeres que no se encuentran en el sistema educativo formal, de esas mismas edades, de 15 a 18 años, el 25% ha iniciado su vida en pareja, o se dedica a oficios domésticos. El último objetivo era sobre la calidad de la educación. Acá se discutió el tema de las pruebas estandarizadas a nivel mundial, que son las pruebas PISA, solo que para la presentación de acá no se toma en cuenta, pero vamos a introducir otros indicadores importantes. ¿Qué indicadores importantes acá? Los alumnos por sección según nivel y sector. Lo que podemos observar es que, según el estándar internacional, se dice que para que el proceso educativo sea adecuado, tienen que haber menos de 25 estudiantes por sección. En el caso de la educación preescolar y en el primer y segundo ciclo, Costa Rica cumple eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en la educación secundaria tenemos, por decirlo de alguna forma, hacinamiento en las aulas, ¿verdad? Donde en promedio hay 30 estudiantes por cada sección, cuando deberían haber entre 22 y 25 estudiantes. En el tema de la razón entre alumnos y alumnas, según profesional, Costa Rica cumple con lo establecido, ya que por cada profesional hay 20 estudiantes en promedio. ¿Cuál es el problema acá? Aquí no estamos hablando del tema de la calidad de la formación de estos docentes, ¿verdad? Que sería otro tema a discutir. Aquí lo que se está diciendo es la cantidad de profesionales en educación que hay según los estudiantes, ¿verdad? El tema que habría que discutir es cómo o cuál es la formación que tienen estos docentes. Finalmente, entre la deserción intraanual, o más bien el concepto adecuado sería exclusión educativa, que eso se discute en el documento, pero este es el indicador internacional, se llama deserción. Se ve que la mayor deserción se encuentra en los ciclos nocturnos, ya sea en el tercer ciclo nocturno o en la educación diversificada. En el diurno, el principal exclusión educativa se da en el tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno año. Empezaríamos a la parte de las recomendaciones. Las primeras tres recomendaciones serían las siguientes: a partir del análisis que se hizo o la descripción del cumplimiento de los objetivos, se hicieron aproximadamente 15 recomendaciones. Las primeras tres serían velar por la educación integral en sectores en condición de vulnerabilidad, como privados de libertad, personas privadas de libertad, madres jefas de hogar y adolescentes en condición de embarazo. Que las políticas públicas actuales no contemplan esas poblaciones en vulnerabilidad. Segundo, incrementar la participación del Estado en el control, elaboración e implementación de los planes de estudio de las personas que ingresan a carreras de docencia. Tercer recomendación, desarrollar un sistema educativo que contemple las primeras fases de desarrollo de la niñez, ya que como vimos, la niñez de 0 a 3 años
solo asiste a centros de cuido, no hay estimulación temprana, como sí lo hay en centros privados. La cuarta recomendación sería crear política pública que agilice aquellas iniciativas en pro del desarrollo del sistema de educación, generar más inversión en temas de infraestructura, ya que hay diferentes comunidades donde se tienen que desplazar porque ni siquiera tienen el espacio necesario para acudir a las aulas, ¿verdad? Por ejemplo, el circuito 05, Pavas, ¿verdad? Donde tienen que salir fuera de Pavas para asistir a centros educativos. Sexto, integrar la visión de mundo de las diferentes poblaciones en nuestro sistema educativo, esto respetando el tema de las cosmovisiones, ya que el sistema, las políticas públicas y los planes no contemplan esta cosmovisión de pueblos originarios en el país. Otras recomendaciones, esta está ligada con la que decía Anthony anteriormente, incentivar el aprendizaje de los dialectos indígenas, de aquellos docentes que van a trabajar en los territorios autóctonos y no solamente incentivar el aprendizaje de este lenguaje, ¿verdad?, sino más bien también que incorporen las costumbres y tradiciones de los pueblos a su trabajo. Fortalecer aquellos programas que posibilitan que los hijos de las familias que se encuentran en el sistema educativo permanezcan, como por ejemplo el Avancemos, que las ayudas vayan destinadas realmente a quien las necesite, que los pagos no se atrasen, por ejemplo, que son problemas que se presentan en actualidad. Además, incorporar sectores de la sociedad civil a la empresa privada, ONGs, a la elaboración de políticas públicas en relación a materia educativa. Incrementar el uso de las tecnologías en todo el sistema educativo de la nación. Tenemos algunos ejemplos, algunas experiencias exitosas, como por ejemplo los colegios científicos. Fortalecer el ingreso a las universidades públicas de aquellas poblaciones que cuentan con menos recursos. Por ejemplo, el colega Anthony en su investigación de tesis demuestra cómo la Universidad de Costa Rica están ingresando aquellas poblaciones con mayor recursos económicos, con más posibilidades. Hablamos de los quintiles 4 y 5, sobre los quintiles 1, 2 y 3. Elevar los esfuerzos por universalizar la educación secundaria, que todavía no se logra, pero además también disminuir las brechas que existen entre educación privada y educación pública. Y por último, tenemos, bueno, mejorar el material didáctico, tanto digital como físico, para la población en general. Podríamos estar hablando de las bibliotecas públicas, por ejemplo, implementar procesos de evaluación periódicos para el personal docente, la infraestructura educativa, el personal administrativo y todos aquellos procesos que interactúen en el sistema educativo nacional. Y por último, desarrollar procesos de articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo, pero más allá de la mercantilización, sino que les genere opciones de trabajo cuando una vez terminada su paso por la secundaria o por la universidad. Y eso sería, muchas gracias. Ok, la pregunta señala que cómo explicar el hecho de que los índices educativos mejoran en los últimos 20 años, pero que al mismo tiempo la pobreza está estancada alrededor de un 20%. Ok, lo explico de la siguiente forma. Las carencias materiales han sido explicadas en América Latina, no siempre desde el enfoque de la pobreza. Eso es un enfoque para entender el tema de las carencias materiales, la pobreza. Pero más que la pobreza, habría que discutir sobre el tema de la desigualdad social o la exclusión social. La pobreza es una forma, hay dos formas de medirla, la más usual es la línea de la pobreza, que es la cantidad de ingresos per cápita que haya en el hogar, una persona es pobre o no pobre. Hagamos un simulacro. Si yo introduzco 100 colones en aquellas personas, en aquellos hogares donde están en el umbral de la pobreza, dejan de ser pobres. Entonces, esto no explica las causas de las carencias materiales. Entonces, el enfoque de la pobreza dice poco o nada de las carencias materiales. Entonces, se ha discutido sobre el tema de la exclusión y la desigualdad social, que tiene que ver con otra cosa. La exclusión tiene que ver con la ciudadanía social, que está relacionada con el acceso
a los servicios públicos de calidad como salud, como trabajo, como educación. Entonces, si queremos hablar sobre carencias materiales relacionadas con el tema de la educación, tendríamos que hablar más bien sobre el enfoque desde la exclusión social. A lo que me refiero es lo siguiente, finalizo con esto. Más bien se ha demostrado que la educación ha sido una acción afirmativa para el tema de la exclusión social. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mediante transferencias condicionadas, por ejemplo, el programa Avancemos, se transfiere dinero a las familias para que se mantengan en las becas, entonces los índices de la pobreza se pueden aumentar y se pueden reducir. Así como en el año 2007, estadísticamente pasamos de 23% de pobreza a 20%, se transfirió dinero mediante el programa Avancemos y las pensiones del régimen no contributivo y se descendió la pobreza. Entonces la pobreza no explica el tema del no acceso a la educación, por eso hablamos de exclusión educativa más que un tema de pobreza. Presentamos ahora la investigación denominada Percepciones docentes sobre las prácticas democráticas y la convivencia en el aula. Esta investigación se planteó como objetivo identificar en los y las docentes, a partir de sus vivencias cotidianas en el contexto educativo, las percepciones respecto a sus estudiantes, la interacción que vivencian con los mismos y su relación con el principal ente empleador, a saber, el Ministerio de Educación Pública. Todo esto con el fin de realizar las características con el ejercicio de prácticas democráticas, tanto dentro como fuera del aula. La misma será presentada por Andrea Romero Brown, que es investigadora y facilitadora del programa Agenda Joven. Cuenta con un diplomado técnico en investigación criminal. Es egresada de licenciatura en orientación de la Universidad de licenciada en orientación de la Universidad de Costa Rica y es docente universitaria. Actualmente cursa la maestría en orientación laboral de la Universidad de Costa Rica, desarrollando su proyecto de investigación sobre el papel de la orientación laboral en los programas para emprendedores de las universidades estatales. También la presentará Evita Enríquez Cáceres. Ella es investigadora del programa Agenda Joven. Es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un diplomado en procesos electorales de la Organización de Estados Americanos y es mediadora oficial certificada por la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. Actualmente es docente del módulo El Proceso Electoral en Costa Rica, del Técnico en Prácticas Democráticas y Procesos Electorales del Programa Agenda Joven de la UNED. Es miembro de la Comisión Institucional de la UNED contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y es secretaria de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación, capítulo Costa Rica, de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Ha representado al programa Agenda Joven en diferentes encuentros con instancias como el PNUD, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Conferencia Mundial de Juventud en Guanajuato, México, el primer encuentro de juventud afrodescendiente, entre otros. Y sin más, pasamos a la presentación. Buenas tardes. El interés por esta investigación surge dentro del espacio de reflexión que tiene el programa Agenda Joven semanalmente, que es un seminario de investigación. Trabajamos sobre diversos temas, entre ellos el tema de la educación. Vimos esta investigación viable, ya que el programa desarrolla anualmente un curso con docentes dentro del plan de 200 días, por lo que decidimos aplicar los cuestionarios a la población cautiva que teníamos en ese momento.
En el 2012 se validan los instrumentos y lo aplicamos en el año 2013. Como objetivo general, nos propusimos identificar en los y las docentes participantes de este curso, el docente como promotor de prácticas democráticas y convivencia en el aula, a partir de sus percepciones dentro del contexto educativo, la reproducción de las prácticas democráticas en el campo de la educación. Como objetivos específicos, tenemos el describir las principales características demográficas, laborales y académicas de los y las docentes participantes, conocer su percepción respecto de lo que son sus estudiantes, caracterizar la percepción entre el docente y la relación con el estudiante y el docente con su empleador principal, que es el MEP. Y por último, relacionar estas características con el ejercicio de las prácticas democráticas, tanto dentro como fuera del espacio del aula. La técnica de recolección de datos que utilizamos para esta investigación fue un cuestionario autoadministrado, se lo aplicamos a 322 docentes. Constaba de dos partes. En la primera, indagamos lo que fue sexo, edad, formación académica, zona, institución donde laboraban, entre otros. Y la segunda parte, nos basamos en escalas Likert, las cuales les presentaban a las personas participantes afirmaciones, tanto positivas o favorables, como desfavorables o negativas, con la intención de medir lo que eran las percepciones respecto de sus estudiantes, la relación con otros docentes y la relación con su empleador. Para sistematizar los datos utilizamos el formulario de Google a través del Google Drive y documentos en Excel donde se desplegaban dichos datos. Para tabularlos utilizamos el paquete estadístico SPSS, donde depuramos esta base de datos y le aplicamos la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach y la prueba de validez con la correlación de Pearson. En cuanto a las características de esa población con la cual realizamos la investigación, trabajamos en diferentes cantones, ¿verdad? Los cantones que cubría este curso de Plan 200, como Jacó, San José, Sarapiquí, San Ramón, Garavito, Corredores, pero la mayor parte de los docentes se ubicó en Punta Arenas Centro, porque así fue la distribución por el curso. A rasgos generales, los y las docentes en su mayoría estaban entre los 25 y 39 años, la mayoría eran mujeres de Punta Arenas, laboraban en un centro educativo público con una jornada de tiempo completo. En un 50% las personas participantes obtenían su título en una universidad privada, la mayoría obtuvieron su licenciatura, se desempeñaban como docentes en secundaria y en su mayoría no ocupaban un cargo administrativo. Yo me iré de aquel lado porque ahí es muy cuadrado. Bueno, como segunda parte del cuestionario, ya era entonces medir las actitudes de los docentes, tanto docentes hacia el MEP y docentes, estudiantes, cómo los visualizan a ellos y también las interrelaciones entre ellos. Ok, después de con el mismo programa SPSS, lo que hicimos fue un análisis factorial que nos reagrupó nuevamente los ítems que tenían el cuestionario. Yo ahorita lo que les voy a presentar son las cuatro grandes categorías que tuvieron los valores más altos. Pero también les voy a dar ciertos ejemplos porque esa desagregación nos va a dar resultados muy interesantes. Entonces, como una primera gran categoría, lo calificamos lo que es el ambiente institucional y sería esta relación docente con el MEP y tenemos este ejemplo. Los salarios que paga el MEP son justos. Bueno, tenemos casi que un
si unimos el muy en desacuerdo con el desacuerdo, un 75% pues no está de acuerdo con esta afirmación. Los nombramientos docentes y administrativos que hace el MEP se ajustan a las necesidades de las instituciones, pues también más prácticamente un 65% no estaría de acuerdo contra esta afirmación. Entonces, okay, el otro ejemplo sería la cantidad de trámites administrativos hace difícil la relación con las y los estudiantes. Y aquí hay una gran cantidad, prácticamente un 70% que estaría muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. ¿Qué podríamos inferir de esto? Pues bueno, en lo que es cuestiones administrativas, al parecer hay una inconformidad por parte de los y las docentes. Y que incluso esto puede llegar a ser difícil su labor. También hay una percepción que hay cierta inequidad en lo que es los nombramientos docentes y también en lo que es sobre los salarios, ¿verdad? Que no los están considerando justos. Ya en una escala aditiva, donde ya se hace una relación de todos ese primer conglomerado, pues los docentes mantienen una actitud neutral, o sea, en su mayoría responden ni en de acuerdo ni en desacuerdo. Y sobre lo que es esto del ambiente institucional apto para desarrollar su función como docente. Ok, una segunda gran categoría que resultó fue el rol docente en el aula. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Me siento incómodo cuando un estudiante me cuestiona. Esta respuesta es interesante, tenemos que en desacuerdo un 51%, poquito más de la mitad, pero la segunda gran valor de un 22%, ni de acuerdo ni en desacuerdo. O sea, no tomó posición a la hora de decir qué pasa cuando un estudiante cuestiona el trabajo que estoy desarrollando. Hubo un estudiante que corrige al profesor es irrespetuoso, pues aquí prácticamente un 80% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con esa afirmación. Entonces, al parecer no lo consideraría algo irrespetuoso. Entonces, ok, en esa segunda categoría, en una escala aditiva, resulta también una posición neutral por parte de los docentes, o sea, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero hay esos otros resultados que surgen a la hora de hacer una desagregar los datos y analizarlos más al detalle, podríamos pensar que estos docentes están tal vez cambiando una relación que siempre se ha caracterizado por ser muy vertical y tal vez pasándola a un plano más horizontal. Son cuestiones que uno después de hacer el análisis y van resultando datos que son alertas que uno podría, digamos, en otras investigaciones futuras, pues desarrollar más a profundidad. Por ejemplo, un dato interesante es que la población de la investigación pues rondó el 25, está entre 25 y 39 años. Quiere decir que son docentes que se están iniciando como docentes o que se están estabilizando, ¿verdad?, como docentes en ese ejercicio. Entonces, puede ser que ese cambio intergeneracional esté cambiando en concepciones nuevas. Entonces uno se preguntará, ¿será que hay un fomento mayor a lo que es las prácticas democráticas en el aula? Tal vez que estos programas de ética, estética y ciudadanía o el de convivir o incluso las capacitaciones que se les está brindando a los docentes, pues estarán dándonos algún tipo de fruto, ¿verdad? Esas son cuestiones que podríamos ir analizando. La tercera categoría sería con lo que es la realización profesional.
Un ejemplo fue, desde que soy docente, mi vida cambió para bien. Aquí, por supuesto, ganó el muy de acuerdo y en de acuerdo, casi si lo unimos un 70%. Estoy orgulloso de ser docente, esta batió el récord porque llegó casi al 90% de estar de acuerdo con ese enunciado. Entonces, bueno, podríamos decir que la mayoría de estos docentes pues se sienten satisfechos de lo que son, ¿verdad?, de la profesión que escogieron, se sienten orgullosos de ello, a pesar de que, como les dije al inicio, ellos también están insatisfechos con la cuestión más estructural, ¿verdad?, y su relación con el MEP, pero a pesar de ello, pues se sienten bien con lo que, con la profesión que ejercen. Ya en el conjunto, ¿verdad?, en una escala aditiva, pues lo que fue en la realización profesional, pues los docentes están de acuerdo en su realización profesional. Por último, el gran conglomerado fue la forma tradicional en la que se imparte la clase. Les doy tres ejemplos. Quienes se gradúan de la secundaria no tienen criterio, pues no están de acuerdo, los docentes no estarían de acuerdo hacia esa afirmación. Y solo él o la docente puede tomar decisiones en el aula, pues también no estarían de acuerdo hacia esa afirmación. Y los y las estudiantes tienen derecho a disentir con la profesora, pues también una gran mayoría estaría de acuerdo. Como les digo, entonces, quiere decir que tal vez estos docentes, ¿verdad?, están cambiando su forma de ver el ambiente en el aula y dándole más protagonismo a lo que es el estudiante, dándole, tomándole en cuenta su criterio, dejando que también discuta. Y bueno, esos son resultados muy interesantes que quisiéramos seguir aquí discutiendo, pero por cuestiones de tiempo, ahí lo dejamos y cualquier consulta. Gracias. Hay una pregunta. Dos preguntas. Bueno, aquí una pregunta. ¿Consideran que se debe redefinir los valores democráticos para abarcarse el tema de la democracia con nuevas generaciones? ¿Cómo valoran ustedes el tema democracia? Ok, me salgo de la investigación, de esta investigación, y voy a pensar en la población. ¿Y por qué hicimos esta investigación? Y fue porque nosotros, como mencionó Nora al principio, desde hace unos 6 años brindamos capacitaciones a docentes. El curso se llama El docente como promotor de prácticas democráticas y convivencia en el aula. Nosotros no les damos una definición clara de qué es democracia. El curso en sí se trata de que los mismos docentes y participantes construyan su propia concepción de democracia. Entonces, a través de la práctica lúdica y de actividades de mucha reflexión personal,
¿verdad?, que se trata de implementar en este curso, pues los mismos docentes, bueno, y aquí los que hemos dado el curso sabemos que salen muy sensibilizados con la parte de que ellos saben que sus relaciones con el, su grupo de estudiantes resulta a veces muy vertical. Entonces se sensibiliza en hacer relaciones más horizontales y viendo la democracia como una práctica de vivir, pero de saber convivir con el otro, respetando al otro. Y uniéndolo con uno de los hallazgos de la investigación, como les dijimos, la mayoría, ¿verdad?, de las personas que participaron estaban entre los 25 y 40 años. Eso dio un resultado, ¿verdad?, que podríamos inferir. No hay que redefinir, sino que por sí se va redefiniendo los conceptos, porque ante las afirmaciones que les presentábamos, como que el docente era el único que tenía la palabra en el aula, que no se sentía incómodo si lo estaban cuestionando, la mayoría no estuvo de acuerdo con esas afirmaciones, porque ya tienen un concepto diferente, ¿verdad? Que eso fue un hallazgo que encontramos, que las cosas van cambiando, o sea, poco a poco se van interiorizando los cambios que se deben hacer, entonces no es tanto redefinir, sino que en la misma práctica docente ya se está, bueno, según lo que hallamos en la investigación, ya se está redefiniendo por las mismas nuevas generaciones que vienen de docentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Evita y Andrea. Vamos a presentar ahora la cuarta investigación que se denomina, bueno, esta es una investigación exploratoria en Ciudad Neyli, procesos históricos y situación actual. Esta va a ser presentada por el licenciado Brian Vargas Vargas, investigador del programa Agenda Joven. Brian también es licenciado en arquitectura y urbanismo. Realizó estudios en sociología en la Universidad Nacional, ha participado en distintos estudios académicos de investigación y de docencia como parte del equipo de Agenda Joven. Sus intereses de investigación son juventud y problemáticas, procesos, cambios y gestión del espacio urbano. Esta investigación tiene por objetivo explorar, descubrir los procesos históricos que intervinieron en la conformación de la comunidad de Ciudad Neyli en la zona sur costarricense, dando énfasis a aquellos vinculados con explotación sexual comercial y la trata de personas, además de determinar la situación actual de la comunidad respecto al lugar que ocupa en el distrito de Corredores, con la finalidad de pensar los procesos de conformación de las comunidades rurales en nuestro país. Los principales hallazgos se van a separar en dos secciones. El primero es la conformación histórica de Ciudad Neyli y el segundo es la situación actual de Ciudad Neyli. En la primera se busca responder al objetivo que se tenía de hacer una reconstrucción histórica del lugar y en la segunda se busca caracterizar a Ciudad Neyli actual en su marco más amplio dentro de la zona sur costarricense y dar a conocer cuáles son las principales problemáticas que salen a la luz. Brian. Bueno, Nora, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de verdad. Como bien señalaba Nora, este fue un proceso de investigación exploratorio que toma Agenda Joven como parte de los compromisos que tiene con la Comisión Institucional en contra de la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas y con relaciones con la Organización Internacional de las Migraciones. Agenda Joven se da cuenta de algunas realidades que están pasando en la zona sur y en Ciudad Neyli propiamente y decide realizar, emprender un proceso de investigación preliminar de momento, como lo muestro en este, como lo voy a mostrar en este caso. Como bien señalaba Nora, la intención es hacer una reconstrucción histórica del territorio de Ciudad Neyli, prestando cierta atención a procesos, fenómenos que tengan que ver con la trata de personas, con explotación sexual comercial, con prostitución, que formaron parte de esa historia
y también evaluar o escribir al menos la situación de Ciudad Neyli en su contexto más amplio por su condición fronteriza respecto a precisamente la trata de personas y la prostitución. Ese es el objetivo principal de la investigación. La conformación histórica de lo recopilado lo dividimos en dos grandes partes. ¿Por qué en dos grandes partes? Por un lado, la reconstrucción bibliográfica que tuvimos, y por otro lado, la reconstrucción histórica, pero con base en el trabajo realizado con la población propiamente. Más adelante voy a decir por qué la división, digamos, de la reconstrucción histórica que se realizó de la bibliografía, tenemos estos... cinco grandes hitos, por decirlo de alguna forma. El primero es la zona sur antes de la United Fruit Company. Muchas veces se empieza a contar sobre la zona sur de la UFCO en adelante. Y lo que es importante retomar en este caso que es que previo a la UFCO, la entrada oficial de la UFCO, que es aproximadamente 1930, ya existía un asentamiento importante de pobladores que provenían del sector de Chiriquí, Panamá, y también pobladores del Valle Central que habían visto limitado su frontera agrícola, que deciden trasladarse a la zona sur. Y el segundo punto que es importante de tomar ahí es que ya había una importante actividad agropecuaria y sobre todo de banano, ¿verdad? ¿Por qué es importante esos dos puntos? Porque cuando la UFCO entra en su vigencia formal, por decirlo de alguna forma, no tiene interés en obtener nuevas tierras, sino de captar las que ya estaban trabajadas, ¿verdad? Como montarse sobre lo que ya estaba hecho. Independiente, y esto implicó muchas veces desatención por parte del Estado u omisión. El territorio pacífico y la influencia de la United Fruit Company. Solo en el sector sur costarricense, la United Fruit Company ocupó casi el 4% del territorio nacional. Estamos hablando de grandes extensiones de territorio, ¿verdad? Y consecuente a la práctica económica, lo que generó fue un gran número de nuevos trabajadores que en esas grandes extensiones se empiezan a asentar, ¿verdad? Entonces vienen otras dinámicas, se empiezan a crear algunos asentamientos informales y efímeros porque se movilizaban conforme al enclave avanzara o si se dejaban de utilizar algunos espacios del enclave, entonces simplemente se desplazaban, pero eran cúmulos de individuos, de trabajadores dentro del espacio de la UFCO que formaban asentamientos donde la misma UFCO los abastecía de alimentos y de servicios básicos, que no solamente les servía la UFCO los abastecía, sino que también de alguna forma los controlaba, ¿verdad? Paralelo a estas dinámicas, formación de subgrupos de pobladores, se empieza a ver una intervención dispersa del Estado, digamos, por allá en algunos sectores se empieza a ver iluminación, centrales de abasto, entonces empiezan paralelo a estos territorios de la UFCO, que la UFCO ocupaba, lo que se llamaban pueblos civiles, que Neyli viene siendo un buen ejemplo de lo que es un pueblo civil, que surge por algunas condiciones que se ofrecen a la población, paralelo a lo que le ofrece la UFCO, que claramente otros servicios que la UFCO no daba, ni el Estado tampoco, como lo podían ser bares y prostíbulos, que eso sí se dice abiertamente en lo recopilado. El cuarto punto es Ricardo Neyli Hope, que fue un inmigrante libanés que llegó a Ciudad Neyli cerca de los años 40. Compró 100 hectáreas de terreno en lo que es actualmente Ciudad Neyli y teniendo una visión muy clara de que tenía toda una población meta en los trabajadores de las bananeras, entonces decide instalar otra serie de servicios, ¿verdad? Y la gente se empieza a sentar alrededor de lo que él ofrece. Es una nueva infraestructura donde no solo se abastecen de alimentos, sino también ya hay una serie de bares, prostíbulos que surgen a partir de la entrada de Ricardo Neyli Hope. Y el último hito de Ciudad Neyli como cabecera de corredores es que aproximadamente en el año 73
Ciudad Neyli quiere convertirse en la cabecera de corredores. Entonces esto implica un despojarse de alguna forma o por obligaciones municipales también de toda esta práctica que se venían dando, de las prácticas de los bares y de la prostitución, que Neyli se estaba reconociendo precisamente por eso, que luego decide convertirse en cabecera de cantón y de alguna forma se ve obligado a suspender, digamos, la actividad. Porque hicimos hay una reconstrucción distinta de lo que dice la documentación, de lo que dicen las personas, porque indagando, como nuestro objetivo era precisamente conocer sobre trata de personas, explotación sexual, prostitución, la bibliografía no nos hizo referencia alguna, pero el trabajo con las personas sí. Se nos hablaba de origen de las mujeres, de dónde venían, de las formas de traslado, de rutas, de estadía, de condiciones, dónde se daba el trabajo sexual, del costo del trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, esto solo se recopiló con el trabajo de las personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay como dos procesos de conformación histórica. Lo que hay ahí son algunas citas de los relatos, ¿verdad? Ok, haciendo síntesis de ambas reconstrucciones. En 1930 hay un hito importante, que es la entrada de la Compañía Bananera, que trae un importante número de personas a la zona sur y que se asienta en la zona propiamente. En 1940, con la entrada de Ricardo Neyli Hope, que se apropia de 100 hectáreas, compra 100 hectáreas de lo que es actualmente Ciudad Neyli y crea una cierta infraestructura donde los trabajadores de las bananeras se empiezan a asentar. Entre el 30 y el 75 hay manifestaciones dispersas de intervenciones de estatales, instituciones se crean durante ese periodo. En 1973 se denomina a Ciudad Neyli como cabecera de corredores y en 1986, que es la salida definitiva de la bananera, que representa un hito importante porque, más, como lo vemos más adelante, eso implicó un desempleo generalizado en la zona. Ok, sobre lo actual, aquí trabajamos con la comunidad también y con algunos representantes de instituciones y algunos datos también institucionales. Ciudad Neyli se diferencia de otros sectores del sur porque tiene suficiente cobertura institucional, ¿verdad? Que otros sectores no los tienen. Respecto a lo que es la trata de personas, explotación sexual comercial y prostitución, en actualidad de una vez se nos refiere al cordón fronterizo de Paso Canoa, ¿verdad? Y se nos manifiestan otro tipo de cosas como el desempleo generalizado, la omisión de instituciones, el narcotráfico, donde la gente y los representantes institucionales manifiestan de alguna forma el acecho, ¿verdad? Del narcotráfico, la influencia que tiene el narcotráfico en la zona y referente a la prostitución se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, el área de salud tiene conocimiento de, incluso tiene empadronadas personas que se dedican a la prostitución y demás, es ubicados lugares donde se da. Tienen registros de enfermedades de transmisión sexual que no hay en ningún otro lugar, excepto en el cordón fronterizo, que incluso de otros continentes, ¿verdad? Entonces hay un conocimiento de que se da el fenómeno, que se manifiesta de muchas formas, pero hasta ahí, por decirlo de alguna forma. Ok, conclusiones. De la reconstrucción histórica, se reconoce la importancia de la United Fruit Company y de Ricardo Neyli Hope como protagonistas de la construcción del poblado de Ciudad Neyli. Y sobre la actualidad, prestando énfasis a la prostitución, trata de personas, de una vez los datos nos remiten a Paso Canoas, digamos. Hay un conocimiento de que se manifiesta la prostitución, la trata de personas de muchas formas sobre Paso Canoas. El trabajo nos llevó a conocer más allá de lo que, como iniciaba la exposición, de muchas veces se habla del surgimiento de un sector rural tomando como única referencia la estructura económica, ¿verdad? Acá nos damos cuenta de que hubo una actividad de explotación sexual comercial, de prostitución, de trabajo sexual, que también formó parte de esa configuración
que estructuraron ese espacio, ¿verdad? Y el objetivo principal de la investigación era ese acercamiento inicial que diera paso a próximos procesos de investigación, ¿verdad? Entonces el objetivo de la investigación se cumple, que era acercarse precisamente a la zona y plantear nuevos problemas de investigación. Muchas gracias. Yo omití decirles un aspecto metodológico de esta presentación. Esta va muy vinculada a otra que vamos a presentar seguidamente. Entonces, para que quienes tengan preguntas y deseen escribirlas sobre esa primera investigación, lo pueden ir haciendo ahora, pero al finalizar esta segunda investigación que viene, se van a recoger y los investigadores van a dar respuesta a las mismas. La investigación que presentamos se denomina Percepciones docentes sobre el delito de trata de personas. Esta va a ser presentada por el bachiller Fernando Obando Reyes, quien es investigador del programa Agenda Joven. Él es bachiller en antropología, con énfasis en antropología social. Actualmente es estudiante de la licenciatura de Antropología y en Comunicación Colectiva, con énfasis en producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como encuestador en el Centro de Opinión de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y como asistente de investigación del programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia, desarrollando temas relacionados a la educación y a la trata de personas. Desarrolla en este momento su tesis de licenciatura enfocada en gestión cultural alternativa y grupos juveniles. Esta investigación busca realizar un acercamiento a las nociones que manejan los y las educadoras acerca del mito y las realidades respecto del delito de la trata de personas. De igual manera, se busca indagar por medio de respuestas abiertas cuáles consideraban podían ser las razones de dicho delito y de los derechos que más se vulneran con el mismo. Finalmente, cabe mencionar que hay un interés por entender qué suponen los docentes que debería contener una buena estrategia para la intervención y la prevención de la trata de personas. Sin más, Fernando. Bueno, buenas tardes. Vamos aquí a revisar los principales resultados que se encontraron en el cuestionario acerca de percepciones docentes sobre lo que era el delito de trata de personas. ¿Cómo se pasa? Me come la tecnología, perdón. Ok, cabe resaltar que el cuestionario fue aplicado a 390 docentes, sin embargo, por medio de la plataforma Google Drive, de los cuales fueron recibidos 232 y fueron validados 218. Estos docentes se encontraban matriculados en el curso El Docente como Promotor de Prácticas Democráticas y Convivencia en el Aula, que fue dado en 11 direcciones regionales durante diciembre del 2013 y fue hecho con el apoyo de Fundepredi. Resaltar que los datos fueron procesados por medio del software estadístico SPSS. Se obtuvo un margen de error de 4,14 y las respuestas de escala Likert fueron sometidas a una prueba de confiabilidad con el alfa de Cronbach, que dio 0,8, siendo la proximidad a 1 respuestas más confiables como tal. Cabe resaltar que el grosor de población que participó en la encuesta se encontró dentro de los 31 o 40 años. Dentro de las 218 respuestas, estas representaban 94, tal vez resaltando como el rango etario que le interesa a Agenda Joven, que son personas de 23 a 35 años, se encontraron 116 personas, siendo bastante representativa la cantidad de docentes que participaron. En cuanto a lo que fueron las direcciones regionales y los colegios de los cuales se obtuvieron la mayor cantidad de respuestas, encontramos lo que fue el Técnico de Parrita, el Instituto Superior Julio Acosta y el Liceo de Ciudad Neily. También rescatar que dentro de las principales direcciones regionales encontramos la de Aguirre, la de Occidente y la Peninsular.
Ok, en la primera parte eran varias preguntas de escala Likert. Una primera parte más que todo referida a lo que eran nociones acerca de la trata de personas. Dentro de varias preguntas que se hicieron, las que tal vez más rescatan aquí, mencionar, bueno, son aquellas que, una que decía, la afirmación, lo que preguntaba era que si la trata de personas, voy a pasarme aquí, era un delito que solo ocurre en lugares pobres. Si sumamos quienes estuvieron totalmente en desacuerdo, obtenemos una cantidad importante, casi un 90%. Y otra, lo que preguntaba era si era un delito que no sea en Costa Rica, aproximadamente un 85% de personas estuvieron en desacuerdo. Sin embargo, cabe destacar que aquí, si cuando se les preguntó que si era un delito que podía darse en la comunidad en la que ellos se encontraban, hubo un grado de indecisión bastante grande, hubo un 20% de personas que se manifestaron indecisas y un 10% que estaban ni en desacuerdo ni de acuerdo. Luego, respecto a afirmaciones que fueran más que todo del lado acerca de la vulnerabilidad de las personas que podían ser afectadas por el delito de trata de personas, nos llamó la atención encontrar que, al menos si juntamos el medianamente de acuerdo y el totalmente de acuerdo, un 31% aproximadamente identifican a los extranjeros pobres como más vulnerables y a personas sin estudios casi un 46%. Sin embargo, si se les pregunta si ellos mismos podrían ser víctimas de trata de personas, al más de un 60% y se identifica que sí. Encontramos un poco esta contradicción entre ciertos estereotipos que podrían cumplir las personas vulnerables a trata de personas con la identificación propia de si puedo ser vulnerable ante el delito. Luego, en cuanto a los fines de la trata, encontramos que en cuanto a nociones, son bastante acertadas. Sin embargo, lo que se trata con fines de mendicidad y la que es con fines militares fue con la que se obtuvo una mayor divergencia de respuestas, encontrando casi un 20% de personas que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con la de mendicidad, y la de con fines militares un porcentaje del 22% de indecisión. Luego, en cuanto a la sección de preguntas abiertas, una de las primeras era en cuáles lugares se da la trata de personas con mayor facilidad. Lo que más nos llamó la atención a la hora de revisar las respuestas es que fue muy poco que se dieran lugares específicos. Salió como Jacó, en un momento San Ramón, pero de los 218 cuestionarios, estos fueron dos respuestas. Generalmente lo que se intentaba era caracterizar los lugares en los que se creía que podía ocurrir trata de personas. Después de juntar las características, más o menos agrupamos que el mayor porcentaje, un 52% lo daba más que todo con zonas problemáticas sociales varias y económicas, 21,80% lo señalaba hacia lo que eran zonas internacionales o fronterizas, seguido por un todo tipo de zonas y más marginalmente lo que eran zonas turísticas y de esparcimiento. Luego, respecto a lo cual es el derecho más vulnerado debido a la trata de personas, se identifica que el derecho a la libertad es el que es el más vulnerado, seguido por el derecho a la dignidad y el derecho a la vida. Luego, en cuanto a preguntar las razones de por qué se da la trata de personas, encontramos que las dos razones principales que apuntaban los docentes era, en primer lugar, una situación que va referida a lo que es comercio y lucro, y otra que es la pérdida de valores morales y religiosos, siendo una la de comercio y lucro el 40,37% y la pérdida de valores morales y religiosos con un 32% aproximadamente. Luego, en cuanto a otra parte del cuestionario, lo que buscaba indagar era qué consideraban los docentes que era pertinente que debía contener una estrategia de prevención e intervención de la trata de personas. A la hora de preguntarles qué instituciones deberían involucrarse, fue totalmente rotundo su visión de que es el gobierno como tal el que debe encargarse de esta problemática, señalándose en grame 229 veces diferentes instancias de lo que es gobierno central y mencionándose 215 veces instituciones autónomas, varias y semiautónomas. Dentro de las principales instituciones que salen dentro de los resultados encontramos el MEP, el PANI, la Fuerza Pública, el OIJ, la empresa privada y el ANAMU. Sin embargo, cabe destacar que se hizo un compilado de todas las instituciones que salían
que ellos mencionaron y se obtuvieron alrededor de unas 40 instituciones. Luego, la estrategia de prevención, más que todo, sus respuestas las logramos identificar en dos ámbitos, dos grandes ámbitos. La primera, que fuera referente a conocimiento, información detallada, más algo hacia afuera, y otro que fueran herramientas y actitudes para enfrentar la trata de personas. Dentro del primer aspecto, va referido a instituciones a las que se puede acudir, mitos y realidades, leyes que tratan sobre el tema de trata de personas. Y luego, del otro campo, encontramos más que todo lo que son actitudes, desconfianza, estar alerta, respeto por la vida, etc. Por último, lo que es la estrategia en el campo de intervención, encontramos tres grandes campos, uno referido más que todo a valores morales y actitudes personales, cautela, sinceridad, conocerse a sí mismo, etc. Otro más que todo referido a lo que es la capacidad de capacitar, valga la redundancia, esto más que todo lograr ayudar a otros, aconsejar a otras personas, saber cómo organizar entidades en la comunidad, y otro más que todo saber desenvolverse ante el peligro, saber cuándo desconfiar, ser capaz de detectar amenazas, saber cómo y dónde denunciar, etc. Bueno, principales conclusiones, para resumir un poco, se nota como hay bastantes nociones, bastante acertadas respecto a lo que es el delito de trata de personas por parte de los docentes, sin embargo aún se manejan unos cuantos mitos alrededor del tema que deberían y van a ser trabajados. Luego se reconoce como el principal derecho violentado, el de la libertad. Se reconoce también, leyendo las respuestas más a fondo que se obtuvieron en los cuestionarios, que se reconoce que el delito de trata de personas va a repercutir en distintos ámbitos y que no es una situación monocausal, sino que hay causas culturales, sociales, económicas, demás que están envueltas. El comercio ilegal y pérdida de valores morales fueron las principales causas identificadas como el delito, lo cual nos pareció bastante interesante. Y más que todo, ya a la hora de lo que es la estrategia de intervención y prevención, el reconocimiento de una gran cantidad de capacidades y actitudes, además de un vinculamiento necesario entre lo que son instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la sociedad civil. Gracias. La pregunta, ¿cómo incide la trata de personas en la cultura y cómo incide la trata de personas en la cultura y las relaciones sociales en la zona sur? En este acercamiento preliminar que tuvimos, conocimos de bastantes manifestaciones de violencia sexual, por llamarlo de alguna forma. Conocimos de bastantes historias de realidades que se viven en
no solamente en Ciudad Neyli, sino también en la zona sur, que de alguna forma se han, pensamos, como legitimado históricamente, pero también es como una idea. Por su origen, por su forma de cómo se gestó el territorio, y en adelante se tienen espacios reconocidos donde se da el trabajo sexual, se conocen de muchos casos, se conoce cómo se manifiesta propiamente, la gente la conoce, y que ahí está, digamos, parece haberse legitimado de alguna forma. Entonces yo creo que... No, tal vez para agregar, bueno, yo tuve la oportunidad de colaborar con Brian en Ciudad Neyli respecto a esta investigación de que estábamos indagando, encontrar lo de trata de personas. Si bien en Ciudad Neyli ya no se podría hablar tanto de trata de personas como tal, lo que es la zona fronteriza es algo que es totalmente evidente. Los casos que se encuentran son bastante fuertes y es interesante ver cómo ciertos aspectos de la población dicen que es una práctica que se va normalizando, se conocen cuáles son los lugares en las que esto ocurre, se sabe de prácticas como por ejemplo la fila de camiones que se encuentra en Panamá, cómo se llevan a niñas menores de edad a que brinden servicios sexuales a los camioneros y demás desde que están pequeños. Sin embargo, las autoridades, a pesar de estar a la par, no hacen prácticamente nada. Y mucha parte también de lo que encontramos es una sensación de impotencia debido a que no hay un accionar, o al menos se denuncian varias personas que no hay un accionar tajante por parte de las autoridades. Entonces, sí, realmente es un tema bastante complejo. Además, también tener en cuenta que detrás de todo esto está envuelto la situación del narcotráfico, el cual se va viendo también como una práctica normalizada en la parte de la zona sur, lo que hace también que a la hora de entrar a estos temas y a querer indagar más, se vuelve complicado. Y, ok, y respecto, bueno, la otra pregunta dice que si los docentes tienen identificados si alguno de sus estudiantes son o fueron víctimas de prostitución o trata, que si denuncian estos casos o tienen medio de represalias. Respecto a lo que fue la encuesta de percepción docente, estas preguntas no se trataron realmente, pues el enfoque iba hacia otro lado, más que todo ver si se reconocían los mitos y demás y cuáles eran lo que consideraban que debía tener una estrategia de prevención, además de encontrar cuáles eran las razones. Sin embargo, leyendo sí, las respuestas, sí queda claro que los docentes consideran que es importante, que es un tema que debe ser tratado en el aula, y la importancia de saber identificar a alguien que sea víctima de trata de personas en el caso de que esté ocurriendo. Y tal vez relacionando esta pregunta con Neyli, sí, algunos casos sí nos dijeron que identificaban a niños, niñas que fueran víctimas de este problema y que de hecho por el tomar cartas en el asunto, por querer actuar, habían tenido problemáticas con familiares e inclusive en la comunidad. Es realmente algo complicado de tratar. Bueno, ya casi tenemos el refrigerio, tenemos cafecito con sorpresa, así es que esperemos. De verdad que es una jornada bastante intensa, pero bueno, es un resumen bastante valioso en la presentación de nuestras investigaciones. Nos quedan hablarles de dos trabajos puntuales que se hicieron dentro del programa Agenda Joven, uno en el marco del curso internacional Instituciones y Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, y la siguiente son las proyecciones de investigación del programa Agenda Joven, así es que ya vamos finalizando. Y como les anuncié, lo que vamos a hablar ahora es de esta proclama de la Red de Juventudes Centroamericanas, Red JUCA, que elaboró este documento. La misma va a ser presentada por Margaret Solano Sánchez,
Ella fue estudiante de este curso que tuvo lugar acá en este espacio en julio pasado. Margaret es estudiante, es bachiller. Ella es bachiller y egresada de la carrera de Planificación y Economía y Social. Actualmente es estudiante de Sociología. Ha sido representante de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional en dos periodos como presidenta y seguido como representante ante el Consejo de Asociaciones. Anteriormente trabajó en la Municipalidad de Sarchí en la elaboración de un diagnóstico de brechas de género para una propuesta de política pública mancomunada. Ha trabajado para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el Departamento de Proyecto de Generación en la elaboración de un estudio de prefactibilidad. Durante 4 años ha trabajado en proyectos de investigación en el Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y ahí mismo actualmente es investigadora en el proyecto de análisis de transversalización de género de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es la tesorera de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación, capítulo Costa Rica, de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. En el marco del curso que les había mencionado, surge la iniciativa de consolidar la red de juventud de la región centroamericana y el Caribe, denominada Red JUCA, considerando la participación y representatividad de las personas jóvenes provenientes de Centroamérica y el Caribe. Esta red elaboró un documento de declaración de demandas de compromisos en el que se plantean las percepciones de las personas jóvenes en la región. El curso se impartió a 39 jóvenes representantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, y abordó temas relacionados con juventud, tensiones y paradojas, coyuntura latinoamericana, identidad y convivencia, educación, participación político-electoral. Se contó también con la participación de investigadores en materia de juventud de reconocimiento internacional como David Ursúa, investigador de la UNAM y de la OIJ, y Ernesto Rodríguez, que es un juvenólogo de reconocimiento por los diferentes gobiernos a nivel latinoamericano y estudioso del tema. También con especialistas de la CEPAL, de la CLADE, de la Universidad Nacional, de la UNED y de la Universidad de Costa Rica. Margaret. Bueno, buenas tardes. Como leen, es la conformación o las proclamas de una red de juventudes centroamericanas y del Caribe. Bueno, dentro de las propuestas, ¿verdad?, o por qué se decidió conformar la red, esto se basó en un interés en común de repensar las formas de organización juvenil, de repensar también la realidad de estas personas a nivel de Centroamérica y el Caribe, y además porque nos permite situarnos como actores sociales que indagamos en un universo de representaciones y significaciones sobre, el referente o inherente a las personas jóvenes, ¿verdad? La creación o la conformación de la red y las proclamas nos sirven de insumo, ¿verdad?, para legitimarnos como sujetos con derecho y voz en la esfera pública. Esos fueron como los principales atestados o principios para la conformación de la red. Dentro de los alcances, ¿verdad?, era generar un espacio de discusión sobre tendencias y desafíos que teníamos nosotros los jóvenes en la región centroamericana y el Caribe, y además que la misma nos podría permitir vincularnos con otros actores sociales, instituciones, ONGs, grupos organizados, y considerando que también la participación de los jóvenes venían o eran referentes de otras organizaciones a nivel centroamericano y teníamos el apoyo, ¿verdad?, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, podríamos generar aliados estratégicos para trabajar posibles temas. Bueno, estos son los ejes temáticos con los que iniciamos. Se trabajó con base a considerandos, demandas y propuestas. Y en eso, digamos, estos son, tal vez resalté como los principales demandas y propuestas que se establecieron en el documento de proclamas, que era construir, bueno, en uno está
construir un sistema de información que va relacionado a hacer un diagnóstico situacional de la región en materia de política pública, ¿verdad? Generar espacios de diálogo y canales de comunicación, que estos espacios sirvieran para crear espacios de incidencia política relacionados con gobierno central, gobierno local, sociedad civil y otras instituciones. Articular las diferentes organizaciones juveniles a nivel de la región centroamericana, ¿verdad? Porque si bien existen esfuerzos, muchas veces estos desarticulados, nosotros no nos podemos dar cuenta de las realidades que están viviendo otros compañeros a nivel de Centroamérica y el Caribe. Entonces, se promueve, ¿verdad? O se propone la construcción de la red como una forma de coordinación dentro de la participación de las políticas de las juventudes. Se habla del reconocimiento de las personas jóvenes en espacios e instancias de gobierno, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas es incentivar que los gobiernos establezcan principios de contratación para personas jóvenes dentro de las instancias públicas. Además, la consideración del bono demográfico a nivel de la región como una estrategia para el desarrollo. Y esto es que los gobiernos centrales y gobiernos locales se basen en el bono demográfico para desarrollar estrategias de inserción laboral para la población joven. En el tema de acceso a la educación de calidad, se habla dentro de las demandas de generar convenios con universidades de la región. Esto es para promover investigaciones científicas en los centros educativos, en los temas que convergemos a nivel de Centroamérica y el Caribe. También hablamos de una formación docente inclusiva que promueva la creatividad, la criticidad, la conciencia social y ambiental. Y dentro de las propuestas se plantea una consulta nacional o una evaluación, ¿verdad?, del sistema educativo. Hablamos de la reforma curricular de los planes de estudio de los centros educativos. Bueno, ahí sería reformular la malla curricular, de disminuir el índice de deserción estudiantil. Y nosotros hablamos o proponemos gestionar aliados estratégicos que incentiven la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. El tema de la transversalización de género en los planes de estudio, ¿verdad? Eso sería replantear y reformular totalmente los planes de estudio bajo la perspectiva de género. Con respecto al tema de inacceso a las tecnologías de la información y la comunicación, se hablaba, ¿verdad?, de las TICs como un insumo para una formación integral de las personas jóvenes. Sin embargo, una de las propuestas era que se crearan o implementaran, ¿verdad?, algún proyecto o programas de control sobre el uso y manejo de las mismas, ¿verdad?, porque a veces no podemos entender los alcances o limitaciones que nos pueden referir las mismas TICs. Además, se hablaba de que el Estado debería promover el uso de las TICs en centros educativos con el fin de crear mayores competencias. Entonces, se hablaba, ¿verdad?, porque a veces sabemos que los recursos son insuficientes, de identificar aliados, de identificar donantes que brindaran los instrumentos y también la capacitación. En el tema de escasez de herramientas que fomentan el emprendimiento, se demanda la creación de programas de capacitación y generación para el emprendimiento, y que los mismos se han visto desplazados a otras instituciones, ¿verdad? Que el tema de emprendimiento en el país, por ejemplo, no lo trabaja sectores educativos, o lo trabaja más que todo el ministerio con estas alianzas. Entonces, que el MEP logre, o bueno, los centros de educación logren tener esto, el tema de emprendimiento como uno de los ejes, y que se destine presupuesto hacia ello, ¿verdad? También se habla sobre modelos de emprendimiento a nivel sectorial. Esto es porque muchas veces no existen articulaciones entre gobierno central y centros educativos. Entonces, el articular o establecer estos convenios, ¿verdad?, De universidades, gobierno local o colegios, gobierno local, más colegios técnicos, ¿verdad?, servían para el desarrollo y la integración comunitaria. Otro de los temas fue el tema de migración, que en eso, ¿verdad?, dentro de las demandas se habla del reconocimiento de los derechos humanos de las personas jóvenes migrantes. Entonces,
se proponía realizar un diagnóstico situacional sobre el crecimiento y mitigación de la pobreza a nivel regional, también sobre los procesos migratorios como factores democráticos, en relación con factores demográficos, globalización y cambio climático. Esto porque no hemos visto los impactos relacionados del tema de migración y cambio climático. Bueno, también se habla de erradicar las redes de organización criminal transnacional. Entonces, dentro de las propuestas se establece invertir en la creación de redes de vigilancia transfronterizas. En el tema de exclusión social, bueno, se habla de disminuir el índice de desigualdad, ¿verdad?, con el fin de garantizar una vida digna y sustentable para la población. Y lo que se propone es crear un programa de mitigación de la desigualdad en Centroamérica y el Caribe. Y además también se habla de la inserción laboral, ¿verdad?, de la población joven. Entonces, seguimos hablando, ¿verdad?, de la necesidad de articular el gobierno central, el gobierno local y a los centros educativos. En el tema de violencia, bueno, una de las demandas es disminuir el índice de violencia e incrementar los niveles de confianza y credibilidad en el sistema. Esto a través de la creación de programas de formación y capacitación permanente, además de crear espacios, ¿verdad?, para la toma de decisiones en gobiernos locales y gobierno central, a través de la creación de comisiones, ¿verdad? Respecto al tema del desempleo, se habla de la integración de gobierno local y gobierno central, proponiendo, ¿verdad?, el descentralizar las políticas públicas mediante el apoyo o el fomento de proyectos de empleabilidad efectiva en la comunidad. Y se habla de que los gobiernos locales deberían de asumir un rol propositivo en la promoción de actividades productivas. Entonces se propone que los gobiernos locales realicen estudios donde indican cuáles son las actividades productivas de la localidad con el fin de crear estos programas de desarrollo local. En el tema de cultura, se habla de la creación y la facilitación de espacios para la gestión cultural. También se habla de del arte como un método de rehabilitación, que eso podría ser bastante interesante, ¿verdad? Dentro de las propuestas se habla con el seguir negociando con gobiernos locales, hablar de la creación de un inventario a nivel cultural y en el último punto, ¿verdad?, de el arte como un método de rehabilitación, es que el gobierno central realice un diagnóstico sobre dicha situación, ¿verdad?, porque muchas veces si observamos, digamos, las instituciones de salud mental, instituciones, digamos, donde, bueno, como por ejemplo el psiquiátrico, digamos, estas instancias muchas veces no cuentan con promover actividades motoras para las poblaciones, entonces es una forma, ¿verdad?, de trabajar el arte y trabajar en materia de salud. En la inaccesibilidad a servicios de salud, se habla de generar vínculos estratégicos entre instancias que faciliten el diálogo y se prioricen problemáticas en el sector salud, además de formular campañas informativas. Para esto se propone articular agendas de trabajo entre las instituciones afines, creando líneas estratégicas que posibiliten el hecho de incorporarlas en los proyectos de gobierno, ¿verdad?, y potencializar las políticas públicas orientadas a regular el tráfico y el consumo de drogas. Bueno, algunas de las convergencias, ¿verdad?, que se encuentran dentro de este documento, a nivel de instituciones, es la falta de credibilidad institucional, es la opacidad del poder. En cuanto a ciudadanía, es la baja intensidad en procesos políticos, la apatía social civil y se carece de espacios de diálogo. A nivel de cultura, ¿verdad?, vemos esquemas autoritarios, que estos pues son parte de un legado histórico, los discursos antipolíticos y antipartidarios, y a nivel de contexto vemos el tema de la desigualdad y que la política exterior no es favorable. Esos son los jóvenes que participaron de la red de juventud y bueno, ahí está el grupo de trabajo. Sería.
¿Quiénes hay acá que estuvieron en ese curso? ¿Quiénes hay acá? Oiganme. Tres y de acá. Ah, esos son de la federación. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Margaret. Finalmente, queremos hacerles una presentación de las investigaciones, de la proyección de las investigaciones del programa Agenda Joven para el año 2015. En el seminario que se da en el programa Agenda Joven, este es un espacio semanal de discusión sobre diferentes aspectos teóricos, epistemológicos y metodológicos que conlleva la investigación social con personas jóvenes. El programa Agenda Joven lo inauguró en septiembre del 2012 y se ha mantenido abierto de manera ininterrumpida desde ese momento. Se basa en la discusión de contenido sobre problemáticas sociales que acaecen a las personas jóvenes desde una lógica interdisciplinar de las ciencias sociales. En esta exposición nos concentraremos en las proyecciones y retos que se plantea el seminario para el año 2015. Y los textos que se abordarán, las temáticas de investigación, las iniciativas de discusión, además de hacer un pequeño recuento de la trayectoria del mismo. Estas proyecciones de investigación van a ser presentadas por Mario Zúñiga. Él es antropólogo social, ha investigado durante los últimos años las prácticas de las personas jóvenes en sociedades centroamericanas. Realizó sus estudios de bachillerato en antropología de la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, posteriormente, la maestría en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2006, labora como profesor de la Escuela de Antropología de la UCR y trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en el periodo que va del 2007 al 2009 y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones del 2006 al 2011. Su tesis de maestría se publicó en el 2006 con título Cartografía de Otros Mundos Posibles, el rock y reggae costarricense según sus metáforas, que ganó el premio de ensayo de la Universidad Nacional. En el 2010 publicó Pensar a las personas jóvenes más allá de modelos o monstruos de la editorial DEI. En el año 2012 presentó su tesis doctoral denominada Enfrentamientos que retornan, institucionalización de pandillas en la sociedad salvadoreña. Es columnista en la revista Paquidermo y del diario salvadoreño Contrapunto. También va a presentar junto con Mario Araya Pérez. Él realizó sus estudios de bachillerato en antropología en la Universidad de Costa Rica y se graduó a inicios del 2014. Es estudiante de la licenciatura de antropología social, investiga sobre temas de violencia en personas jóvenes, cuerpo, personas jóvenes privadas de libertad y centros penales. Actualmente se encuentra realizando su investigación de trabajo final de graduación titulado Sociabilidad, Cuerpo y Violencia, Construcción Social del Cuerpo de las Personas Jóvenes Privadas de Libertad en el Centro de Formación Juvenil Surquí. Trabaja desde principios del año 2014 en el programa Agenda Joven de la UNED. Marios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por mantenerse acá, con toda esta información, todas estas propuestas, todas estas exposiciones. Yo quisiera proponerles para comenzar que se levanten un momentico. Si se ponen de pie, porfa. Y ahora que procedamos a estirarnos un poquito, si les parece. Eso. Ahora vamos a empezar con los aeróbicos. Y no, mentira. Ahora sí,
Muchas gracias. Pueden sentarse. Porque a veces hace falta un poco estirarse, ¿verdad? Y airear un poco las presentaciones. Como ven, aquí hemos hecho la presentación de muchos datos, de muchas propuestas e iniciativas que se han ido generando en agenda a lo largo de este tiempo. Y esto que se expone en carrera en 15 o 20 minutos es un proceso muy intenso y muy demandante que nos ha tenido trabajando durante más de un año en muchos de los casos. Así que pues yo me alegro mucho que ustedes hayan venido acá a compartir con nosotros la importancia y la relevancia de estos trabajos. Mario y yo venimos a conversarles un poco de las iniciativas del seminario para el próximo año, para el año 2015. Entonces, si pasamos la... a mí me toca. Aquí está. Ajá. A nosotros nos toca conversar un poquito de la propuesta del seminario para el 2015. Yo quería contarles para iniciar a qué nos referimos con el seminario. A finales del 2012, en Agenda, comenzamos con la idea de abrir un espacio de reflexión semanal donde íbamos a discutir, en ese momento la idea era discutir teorías contemporáneas sobre juventud. Entonces, trajimos a autores recientes que habían hecho elaboraciones teóricas, los leímos, nos agarramos con ellos, algunos nos gustaron y otros nos disgustaron, pero a partir de ese momento comenzamos una dinámica de discusión que se fue ampliando. Primero fue con autores, luego comenzamos a trabajar fenómenos de la realidad nacional, trabajábamos con digamos artículos periodísticos que hablaban sobre temas juveniles o sobre temas problemáticas juveniles, atinentes a mercado de trabajo, por ejemplo, o atinentes a sistema educativo, ¿verdad? Y esta dinámica fue complejizándose después y comenzamos a hacer iniciativas de investigación propias. Por ejemplo, los dos trabajos que se han presentado hoy, el de imaginario docente, ¿verdad? Bueno, todos han sido discutidos en el seminario, pero el de imaginario docente, por ejemplo, se gestó en el seminario, ¿verdad? A partir de ver cómo sistematizábamos y pensábamos un poquito una actividad que Agenda Joven venía haciendo desde hace muchos años, que se llamaba el Plan 200, ¿verdad? Que era un curso para docentes sobre prácticas democráticas, cómo le dábamos a eso un enfoque desde la investigación. Y lo que resultó, que expusieron ahora Andrea y Evita, fue este proceso, ¿verdad? La idea entonces es abordar las temáticas de juventud desde diferentes enfoques y puntos de vista con una noción regularizada en el tiempo, es decir, nos reunimos siempre, semanalmente, tenemos una agenda de temas y participamos todos y todas los que estamos involucrados con Agenda Joven, que por fortuna somos un equipo multidisciplinario, tenemos gente de antropología, tenemos gente de sociología, tenemos gente de ciencias políticas, tenemos gente de psicología, tenemos gente de orientación, tenemos gente de educación, tenemos incluso gente de arquitectura, es decir, tenemos muchas perspectivas de abordaje y eso le da mucha riqueza a la discusión. Ese es el seminario y la idea, pues por supuesto, es continuarlo el próximo año y un poco les queremos contar rápidamente por dónde lo queremos continuar. Bueno, como mencionaba Mario, como parte de los intereses que tenemos en nosotros como equipo de investigadores de Agenda Joven y que se discutió en una reunión que tuvimos, de los intereses de investigación del próximo año están en primera instancia precisamente lograr o aproximarnos a una definición de a qué nos referimos cuando estamos hablando de juventud o juventudes, o de esas personas jóvenes que son, bueno, que es parte de la realidad y la actualidad a la que queremos acercarnos. También, como parte de esa multidisciplinaridad que mencionábamos, surgen cuatro líneas de investigación que es en las que vamos a estar enfocados apenas comencemos el próximo año, que podemos verlas, bueno, en primera instancia en el tema de educación y juventud, específicamente en el tema de desafíos
para las sociedades contemporáneas. Se continuaría con este proyecto o este proceso de investigación del Observatorio Político Electoral Juvenil, que ya sería su tercera edición, ¿verdad? Con, referidos a la cuestión de jóvenes y el fenómeno político, y además estaríamos abordando el tema de jóvenes y el derecho humano a la salud, y finalmente el tema de jóvenes y violencias, específicamente la cuestión de los desafíos sociales contemporáneos. Estos son temas que han ido surgiendo, ¿verdad? De los diferentes intereses de los compañeros y compañeras y mezclados con las iniciativas con las que ellos y ellas trabajan, ¿verdad? Porque Agenda no solo hace investigación, también hace cursos de actualización, también hace docencia, también hace extensión. Entonces, mezclado con esas actividades surgen las iniciativas de investigación, ¿verdad? Esta es un poco la idea del primer semestre, el primer cuatrimestre del próximo año. Dividimos en cuatrimestres para tener como una periodización más clara. La idea es que trabajemos, primero queremos, comenzando el año, trabajar un poco la relación entre extensión e investigación. Generalmente estas dos áreas tienden a verse muy separadas en la creación de conocimiento, y no lo son tanto, por lo menos desde la práctica de nosotros en Agenda no lo son tanto. En ese sentido, entonces amerita un inicio de reflexión de cómo relacionar el trabajo con comunidades, el trabajo con grupos organizados, el trabajo con jóvenes, ¿verdad?, con los procesos de investigación, para no separar lo uno de lo otro. Eso por un lado. Luego, el seminario tiene interés en discutir esta relación entre epistemología y metodología, ¿verdad? Y para eso nos apareció un libro que ya varios integrantes han leído, recomendaron y queremos examinar con profundidad. Es un libro que se llama justamente así, Epistemología y Metodología, de un autor denominado, apellidado Samaha, ¿verdad? Y cómo integrar esto a la discusión de cómo hacemos investigación en Agenda Joven, ¿verdad? Y en este primer cuatrimestre también pensar en las formas, en los temas que vamos a trabajar durante el año, ¿verdad? Hacer un planteamiento temático, o sea, agarrar estas intenciones iniciales, ¿verdad?, que las ha expuesto Mario, y hacer un planteamiento temático más puntual, ¿no? Bueno, ya para el segundo semestre, en el próximo año, estaríamos, y cuatrimestre, esos cambios de periodo ahí, segundo cuatrimestre, en el 2015, estaríamos trabajando el tema de la relación entre personas jóvenes y la historia, la relación entre historia y personas jóvenes, con un libro de un antropólogo. ¿Sí? De un antropólogo que se llama José Manuel Valenzuela, El futuro ya fue, Socioantropología de los jóvenes, las jóvenes en la modernidad. Además, se pensaría que para este momento ya estaríamos finalizando la recolección de los datos de las diferentes investigaciones que, como mencionó Mario, planeamos realizar a lo largo del año, y por supuesto iniciaríamos con un proceso de redacción de documentos para la cuestión de divulgación. Muy probablemente tendremos un espacio similar a este, donde presentaremos las investigaciones y, bueno, poderle dar también difusión a través de las publicaciones, como se va a hacer con al menos dos de las investigaciones que se acaban de presentar el día de hoy, que es el OPEC y Educación para Todos. Y luego el tercer cuatrimestre, donde se enfilan las baterías a terminar la redacción, discusión de los materiales de investigación y la presentación de los trabajos fundamentalmente. La lógica de los tres cuatrimestres responde a la lógica de producción de un proceso de investigación, un momento de planteamiento, un segundo momento de recolección de datos y un tercer momento de redacción de resultados. La idea es lograr que las diferentes preguntas e iniciativas de investigación se canalicen a través del seminario. Entonces, el seminario en las reuniones semanales logra conjuntar las lecturas teóricas en una de las semanas, los fenómenos de caso, ¿verdad?, los casos que emergen en la realidad social y que nos llevan a reflexionar sobre la condición de las personas jóvenes, ¿verdad?, y tercero, las investigaciones puntuales que cada integrante del seminario
está desarrollando, ¿verdad? Y en eso se va conjuntando todo el esfuerzo de trabajo y lo que queremos proyectar, y más o menos de hoy en un año les queremos presentar, como dice Mario, les queremos presentar acá. Esa es un poco la iniciativa y ha sido un poco la dinámica de los últimos tiempos, por lo que esa es la forma, es decir, ese es el camino que hemos recorrido para llegar al día de hoy y que se queremos seguir recorriendo de hoy en adelante. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, bueno, primero agradecerles a los Marios, Mario Zeta, Mario A, la presentación de las proyecciones de investigación para el año 2015. Decirles también que en el programa Agenda Joven trabajamos de una forma particular, desconozco si en todos los lugares donde se hace investigación trabajan de la misma manera, pero todos participamos de diferentes momentos en cada una de las investigaciones que se hacen, por lo que difícilmente una investigación pertenezca única y exclusivamente a una persona. En el planteamiento en ocasiones interfieren 2, 3 personas, en lo que es la recolección de la información, el procesamiento intervienen otras que pueden ser las mismas o no de, que estuvieron en el primer momento, en lo que es la redacción del informe final pueden participar las mismas que estuvieron en el momento anterior, pero se pueden incluir a otras personas. Siempre mantenemos esa forma de trabajo, lo que hace que siempre estemos sabidos de qué hace la otra persona y que cualquiera de nosotros pueda venir acá y presentar alguna investigación. Por supuesto que hay personas que van a manejar más los datos dependiendo del énfasis de las investigaciones que hagan, pero quizás en ese sentido es importante decir esta metodología. También decirles que también casi que por norma cada investigación que nosotros desarrollamos tiene una llegada a una comunidad, es decir, tiene que haber una devolución, no vamos a quedarnos únicamente en el dato, en lo que presentamos acá, en identificar, en decirles a ustedes, bueno, hicimos tales investigaciones, estos son los principales resultados, estos son los retos, sino que siempre tratamos de llevar algo a alguna comunidad que tenga alguna relación con lo que se ha investigado, puede que sea, digamos, su relación con una comunidad o puede que sea también en relación a quienes toman decisiones. Y bueno, agradecerles a todas ustedes, personas que estuvieron acá presentes en cuerpo, a los que están escuchándonos y viéndonos por Onda UNED y también a las 43 personas normalistas que en espíritu estuvieron acá con nosotros, incluso en la mesa principal. Realmente nos sentimos honrados porque tuvimos un auditorio lleno de personas jóvenes, de personas que están interesadas y que la mayoría de las personas presentes acá son personas jóvenes que han luchado por sus ideales y que han tenido que pagar precios bastante altos. Y bueno, entonces finalizar, cerrando, agradeciendo su presencia, las buenas vibras y por favor vamos a tomar café.